Muy buenas noches, queridos hermanos de Huella Católica. Eh, estamos aquí nuevamente este, esta noche de sábado. Vamos a tener otro, otro interesante debate. Bienvenidos a todos los que ya están conectados. La gente ya está esperando este debate. Y bueno, el debate de esta noche se titula ¿Existe el infierno? En tono de pregunta. ¿Existe el infierno? En la postura católica tenemos al apologista cristiano católico Max Roper Calvo. Y testigo de Jehová, Frank Enríquez, eh, el cual, bueno, tiene la postura de que el infierno no existe. Entonces, ese es el debate. A continuación, les voy a leer el formato a los dos. Por favor, pongan atención si en algo está, está incorrecto para, para ponerlo de una vez. Y si no, ya para empezar. Eh, el formato del debate va a ser el siguiente. Dos minutos de presentación para cada uno. 15 minutos de exposición para cada uno, 10 minutos de refutación para cada uno, 5 de contrarrefutación para cada uno y terminamos el debate con tres preguntas intercaladas para, para cada uno, un minuto para, un minuto para preguntar, 3 para responder y 3 de contrarrespuesta. El debate... El debate lo abre Frank Enríquez y lo cierra Max Roper Calvo. ¿Estoy bien en, en el formato? Sí. Muy bien. Bueno, eh, como ya saben, como ya saben, siempre, siempre lo que yo digo en los, en los debates que yo modero, este, este debate, eh, el señor Frank, testigo de Jehová, lo puede subir a su canal o a los canales que él tenga, no hay ningún problema, nadie lo va a denunciar por eso. Eh, lo sube completo, sin tema, sin carátulas de títulos burlescos ni nada. Así que el debate es completamente de usted y lo puede subir. No hay ningún problema. Eh, entonces, bueno, acto seguido, les voy a dar los dos minutos de presentación para cada uno. Así que, Frank, ah, permítanme, voy a, voy a traer mi, mi cronómetro para tenerlo listo. En tanto, eh, no sé si. Si quieran decirle algo aquí a la gente, yo me tardo unos 30 segunditos. Eh, adelante, Max o Frank Enriquez, cualquiera de los dos que quiera saludar a su gente antes de la presentación. Yo regreso en breve. No, solamente que, bueno, darle la bienvenida a Frank. Esta es la segunda vez que se presenta Huella Católica. Eh, bienvenido y habrán unas, por lo menos, mínimo unas cinco veces más, porque él eh, debatirá con los siete apologistas de Huella Católica. Y pues, bueno, bienvenido al canal y también bienvenidos a todos los que se están sumando a esta transmisión en vivo en directo desde eh, Colorado, en los Estados Unidos, y desde la ciudad de Nueva York, que también en es los Estados Unidos. Y bueno, bienvenidos a todos y compartan este video en las diferentes plataformas, en las redes sociales. Fran Enrique, salude a su gente, salude a su canal antes de la presentación oficial para que cada cual tenga su mismo tiempo. Bueno, le doy un saludo cordial a mis hermanos, que quizás estarán mirando este video, video indirecto. Y también agradezco ¿no? a Moderado Guillermo, que va a participar, y a, a más Robert que va a sostener esta conversación conmigo. Y esperamos que sea de provecho, sin utilizar improperios, sin descalificaciones, sin tratar de humillar a la, a la persona directa o indirectamente. Ese es el objetivo: que las personas saquen sus propias conclusiones. Muy bien, bueno, eh, abrimos ahora sí oficialmente. Tienes dos minutos para presentarte, Frank Enríquez. Bueno, mi nombre es Frank Enríquez, represento la Organización de los Testigos de Jehová, que está en más de 240, pa dos, 240 países. Y eh, hoy tendré este debate con Mar Robert acerca de, del infierno: si realmente existe o no existe. Vamos a utilizar algunas herramientas, vamos a utilizar, quizás haya que ir a lo, a lo original y entonces esperemos que les sirva de, de agrado a, a las personas que, que estarán presentes, que copien todos los textos, es necesario que copien los textos, los argumentos y que ustedes mismos después estudien en su casa, repasen el video si lo pueden ver cuatro o cinco veces, es necesario, porque a veces quizás haya puntos que se vayan, ¿no? Que se le escapen a uno y, y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. También quiero eh, saludar a todos los miembros de, de la huella católica, a Mónico, a Noé. Bueno, si se me olvida algún nombre es porque no me lo sé así de memoria. Y entonces, también quisiera hacer una invitación, ¿no?, a Cura Mojica, quisiera hacerle una invitación a debatir algún tema que a él le guste eh, de una manera amistosa, y eso es lo que quería confirmar, ¿no? Aquí en esta presentación. Muy bien, muchas gracias. 1 con 33, ahí estuvo. Eh, Max Roper Calvo, dos minutos de presentación. Adelante. Muy buenas noches, eh, querido hermano. Guillermo eh, Estrada, le saluda más Rupert Calvo, ecologista cristiano católico desde la ciudad de Nueva York, desde la capital del mundo, y el día de hoy quiero precis precisamente darle gracias a Dios, primeramente por una oportunidad más de estar aquí, eh, defendiendo su palabra. Eh, también a los hermanos, mis hermanos, mis queridos hermanos de Huella Católica, que están aquí viendo apoyándome, viendo este debate, apoyando al canal también a los hermanos todos los que están en estos momentos comentando, que Dios los bendiga a todos, Dios y la Santísima Virgen los bendiga. Y bueno, una vez me preguntó alguien más, pero por qué usted hace debates con, con protestantes o con testigos de Jehová o mormones o quien, con, con quien sea, si sí, pues si ellos van a seguir creyendo lo mismo. Y yo siempre le digo todo lo mismo, lo mismo a todas las personas. Yo no debato para convencer a mi oponente. Yo debato para ayudar a mis hermanos católicos a conocer y defender su fe. Cuando este debate termine, yo voy a seguir creyendo que el infierno existe, porque esa es mi premisa: que existe un tormento eterno, donde Satanás, los demonios y todos los canados serán atormentados. Frank probablemente seguirá creyendo que el infierno o ese tormento eterno existe. Entonces, la finalidad es: este debate es para ayudar a mis hermanos católicos a conocer y defender la fe católica. No, aquí no vengo a convencer a nadie porque es Dios quien convence. Es Dios quien se encargará de eso yo solamente vengo a exponer lo que yo creo lo que yo pienso lo que he aprendido lo que la iglesia me ha enseñado y eso es todo eso es todo bueno este adelante hermano Guillermo muy bien 128 eh, bueno ahí está ya el, estuvo la presentación para cada uno salido saludos a Miguel Cano eh, Luis Sánchez por ahí hay varios también ya hay algunas personas de eh, de, de la congregación de los testigos de Jehová está por ejemplo D'Angelo D'Angelo muy bien eh, bueno dice déjame entrar no no sé a lo que se refiere pero en absoluto eh, bueno es, entonces estamos listos vamos a comenzar con los 15 minutos de exposición y va a empezar Frank Enríquez eh, así que pregunto a los dos están listos ambos muy bien. ¿Quieres que te avise en algún tiempo antes de que termine tu tiempo o simplemente te paro cuando.? ¿Cómo prefieres? Un minuto, un minuto, cuando me falta un minuto. Un minuto, deja. Un... Muy bien. Entonces, bueno, eh, tus 15 minutos van a correr a partir de este momento. Adelante. Muy bien. Cuando analizamos la Biblia, la palabra infierno es un término latino que viene de la Sacra Bugata de San Jerónimo de Estridón del cuarto siglo. O sea, hay que descartar esa palabra porque es una palabra latina, no es una palabra ni hebrea ni griega. Eso es algo puntual que quiero resaltar. La palabra infierno, o sea, la palabra infierno en sustitución a, a, a en sustituir a la palabra queena aparece 12 veces. En el Nuevo Testamento, 12 veces en el Nuevo Testamento y es gehenna, no infierno. Así que eh, este, este término que aparece 12 veces no tiene nada que ver con la palabra latina infernos, ya que la palabra gehenna en la traducción de la forma aramea es geben inon, geben inon que es el valle del hijo de Inon era un valle al oeste y suroeste de Jerusalén que formaba parte de la frontera entre entre Judá y Benjamín. Así que este valle se sacrificaban a niños, o sea, los niños israelitas. Estas personas que estaban pervertidas, habían caído en apostasía y eran sacrificados a Dios moló, a Dios moló. Y fue por este motivo que Josías, o sea, profanó ese lugar. Y en Jeremías, en el libro de los profetas mayores, dice que, que a Dios no le subió al corazón que los israelitas hicieran esa cosa abominable, ¿no? De sacrificar a sus hijos, ¿no? A Molo. Ahora, el término gehena no es un lugar literal. Estamos hablando de un estado o condición de destrucción, no de tormento. Es de destrucción. Y eh, donde aparece, por ejemplo, en Mateo 10.28 aparece el término apolume, que significa destrucción. Si realmente ahí en Mateo 10.28 fuera tormento, hubiera utilizado, en este caso, el discípulo Mateo hubiera utilizado el término basano. Basano que sí significa tormento, ¿no? Pero utiliza el término apolume. Ahora, el Geena... No es un símbolo de tormento eterno, sino la destrucción total. O sea, la persona que caiga en ese estado de Gehenna es símbolo de destrucción completa. No tiene derecho a una resurrección de vida. Así que también entra otro término que es Hades. Que Hades no tiene nada que ver con el término Gehenna. El Hades eh, en lo, los antiguos. Eh, en antigua Grecia, era referente al, al dios de los muertos, el dios Hades. Y sin embargo, eh, Jesucristo habló no, no con el sentido filosófico que tenían los griegos, sino con el sentido que la palabra Hades significa el lugar de los muertos. Y en, en algunas traducciones católicas es traducido por sepultura o sepulcro, sepultura o, so, o sepulcro, no un lugar de tormento, de fuego. Sin embargo, este término aparece 10 veces y es equivalente a Seol. La palabra Seol aparece 66 veces en el Antiguo Testamento y no hace alusión a un lugar de tormento, sino se refiere a la sepultura. Sin embargo, los eh, siervos de Dios, fieles, que nunca eh, transigieron la ley de Dios, que nunca cometieron un pecado, en el sentido pecado contra, contra Dios, de, cayeron en la condición, o sea, fueron llevados a esa condición, o sea, al Seol, que en la Septuaginta griega es traducido por aves. O sea, cuando vamos al texto masorético, o al Códice de Alepo, o al manuscrito eh, consonántico o cuadrático del o hebreo semítico, los, las 66 veces que aparece la palabra Seol, es equivalente por Aves. Así que si usted va al texto masorético y lo compara con la sectogenitaría, Seol es Aves. Es lo mismo. Es equivalente. Ahora, en el caso de Ecclesiastes, capítulo 9, versículos 5 y 10, habla de la condición o el estado de la persona que cae en el Seol o en el Aves. Porque en Ecclesiastes 9, 5 y 10, que lo escribió el rey Salomón, habla que. En el SEOL o ADES en la sectora Griega, no hay ni formación de proyecto, no hay conciencia, no hay sabiduría, no hay nada. La persona cae en un estado de inactividad total mentalmente. Y si realmente existiera un lugar de tormento donde el alma está sufriendo, gritando o que está siendo quemado con fuego. Sin embargo, ahí en Eclesiastes 9:5 y 10 da la respuesta de que no hay nada, ni formación de proyecto, ni actividad, ni, ni sabiduría, ni entendimiento, ni emociones para que la persona esté gritando. Muy bien. En el caso del lago, quedate con fuego, azufre, es la muerte segunda. No tiene nada que ver con, ni con el Hades, no tiene nada que ver con el Gehenna y no tiene nada que ver con el Seol. Sin embargo, la Biblia en Apocalipsis 20 el siglo 14 dice que el Hades es echado en el lado que hace con fuego azufre. Y una de las cosas que tendrá que explicar más, Ropel, es por qué razón, si el Hades es el infierno, ellos creen que el infierno, el Seol, el queena, es lo mismo. Se está refiriendo al mismo lugar de tormento. Sin embargo, es echado, o sea, la muerte y el Hades, que en este caso es el infierno, es echado al lado que hace con fuego y azufre. No tendría sentido en que Dios eche el infierno sobre el mismo infierno. ¿Puede el infierno torturar al mismo infierno? Esa es una pregunta retórica que tiene que hacerse todos los eh, cristianos católicos y principalmente mi oponente roberto Así que eh, el lago que con fuego azufre aparece aproximadamente unas seis veces en el libro de, de Apocalipsis y significa la muerte segunda. La muerte segunda... Eh, se refiere a, a la condición, o sea, la primera resurrección. Cuando hablamos de la primera resurrección, se está hablando de que toda persona que está en la primera resurrección tiene derecho a una vida. La persona que es la segunda resurrección o la muerte segunda, que habla el lado con fuego y azufre, se refiere que no hay derecho a la vida, no hay derecho a la vida. Así que la persona cae en esa, en, esa, en esa condición. O sea, la muerte segunda se compara a Judas 12. En Judas 12 dice, se compara a un árbol que es desarraigado dos jueces O sea, cuando tú desarraigas, o sea, arrancas una planta de raíz o arrancas un árbol de raíz, que ese árbol no tiene derecho a la vida. Entonces, Judas 12 habla de, se le compara a esa muerte segunda. Muy bien, cuando vamos a, por ejemplo, al Tártaro, Segunda de Pedro 2.4, según los católicos dice que el Tártaro, el Hades, el lago de fuego de Azufre, el Sufre, el, Geena, el Seol, es lo mismo. Sin embargo, el Tártaro no es un lugar para encerrar almas humanas, sino más bien para encerrar a espíritus, como en este caso los demonios. En esa condición, pero sin embargo, la palabra tártaro no es algo literal. Estamos hablando de una condición, porque si vamos a Joc 4020, la Septuaginta griega habla de bemoc, Behemoth bemoc es como como el hipopótamo que habita en las profundidades, en las aguas. Y ahí aparece en la Septuaginta griega. La expresión griega ento, ento tártaro, ento tártaro. Aparece también en Joc 41 31 32 en el texto masorético y en la septuaginta griega, aparece en Job 41, 23 y 24. Así que aquí el tártaro representa o se utiliza, significa el lugar más bajo. Por eso que dice que el Behemón habita en las profundidades. Dice que baja hasta las profundidades. Así que ahí aparece dos veces, la palabra tártaro en Job 41, versículo 31. Y 32. Así que en segunda de Pedro 2.4, el apóstol Pedro relaciona la, la condición más baja que tendrían los demonios. O sea, dice que los entregó a hoyos de densas oscuridad y densas tinieblas para que fueran reservados para juicio. Y eso, bueno, debemos analizar también el contexto. Sin embargo, la Biblia no habla que Dios creó el infierno. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 1. Todo el contexto hasta el 31 dice que Dios creó todas las cosas y era muy bueno. O sea, en el capítulo 1 habla de la creación de los cielos de la tierra, la formación de la tierra. Pero cuando vamos al Salmo 148, versículo 1 al 5, dice que Dios creó los cielos de los cielos, creó las estrellas, creó los ángeles. O sea, en la Biblia es muy clara de todo lo que Dios creó, tanto en textos aislados al libro de Génesis, capítulo 1 versículo 131, pero sin embargo en Génesis capítulo 2, versículo 2 dice que Dios descansó en el séptimo día de toda su obra, y si Dios descansó en el día séptimo de toda su obra, ¿en qué momento Dios creó el infierno? Me gustaría que más robe me muestre un texto que diga dónde Dios creó el infierno. Crear, la palabra bara. La palabra bara por crear, que es la palabra la palabra para crear de la nada sin elementos persistentes. Bara, en génesis 11 habla del término bara como creación. También está el término ASAC, que significa crear, también y, la, y el término caná kaná, kaná eh, hebreo que, para, que que es traducido también por por crear. O sea, esos tres términos no se lo aplica que Dios creó el infierno, o sea, un lugar de, de tormento, porque entonces sería injusto si Dios creó un lugar para las personas condenadas las personas iniquas eh, que hubieran cometido pecado delante de Dios, esa alma iba a ir al infierno. Sin embargo, en Génesis capítulo 3, versículos 18 y 19, cuando Adán peca, Dios le hace juicio, le dice, eh, o sea, Dios le dice de Popo eres y a Popo ver En ningún momento Dios le dijo a Adán de Popo eres y a un lugar de tormento irás o al infierno irás o al sebol irás. O al lago que has de confundirás o vas a ir al tártaro o vas a ir al Hades. O sea, en ningún momento Dios le dijo a Adán que, que su alma iba a ir a un lugar de tormento. Y si no lo hizo, entonces Dios le mintió a la humanidad y Dios mintió a Adán directamente. Así que es necesario que más Robe muestre un texto donde Dios creó el infierno para las personas o las almas. Desobediente las almas impías y e inicuas. Entonces, sin embargo, eh, la Biblia también habla de que Dios no le subió a su corazón que los israelitas sacrificaran a sus hijos en el fuego. Si Dios creó un lugar de tormento, te llamas el fuego. ¿Por qué entonces Dios dijo que en ningún momento le subió a su corazón de que los israelitas? pasaran a sus hijos por el fuego. O sea, hay un contraste en la personalidad de Dios. O sea, entonces Dios estaría amenazando a la humanidad. Si tú no me obedeces y si tú no me hablas, o sea, si tú no me amas obligatoriamente, yo te voy a meter en un infierno. Así que me tienes que amar obligado. Entonces no hay un libre albedrío. Porque toda persona que... Eh, no obedece la ley de Dios, va al infierno. Entonces, es un amor obligado hacia Dios. No es un amor libre. O sea, de libre albedrío. Otra cosa: la Biblia habla de que al diablo no le hace daño al fuego. Si vamos a Ezequiel 28, vamos a analizar ahí en el hebreo y en el griego, en el de la en tarea, por qué razón dice la Biblia que Satanás es el diablo. En el capítulo 28, dice que se, se paseaba por las piedras de fuego. O sea, alguien que se pasea en el fuego es que no le hace daño el fuego. ¿Qué significa el fuego? El fuego es símbolo de destrucción completa, aniquilación total. Y Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego. También la Biblia habla en varias ocasiones que Dios destruyó a algunos israelitas con fuego. Dice que oyó fuego del cielo y los destruyó. Así que el fuego no es un símbolo de tormento, es un símbolo de destrucción. Todo lo que cae en el fuego se destruye. No persiste. Así que, en este caso, el diablo, sí, gracias. El diablo eh, no le puede hacer daño al fuego. Sin embargo, en Ezequiel 28, versículo 18, dice que Dios saca fuego en medio de Satanás, el diablo, y lo destruye. Y lo destruye, dicen, eh, yo he sacado fuego en medio de ti que te ha consumido y dejarás desistir para siempre. Ahí es la palabra Olán en hebreo, eternidad. Eso lo vamos a analizar también en el hebreo. Y eso lo voy a analizar con más ropa. Seguir ese 28, 18. ¿Por qué razón? Ahí el diablo se destruye con fuego para siempre y Apocalipsis 20, ellos dicen que será lanzado. Al lado, con fuego y azufre. Entonces, aquí está mi intervención ya. Muy bien, Hasta 15 aquí. minutos consumados. Ahí está, espero se alcance a ver bien esta cosa. Si no, a ver cómo le, le hago ahorita. Bueno, eh, ahí están los 15 minutos ya consumados de, de Frank. Así que, Max Roper Calvo, eh, a continuación vas a tener tu, tu turno con 15 minutos de, de exposición. Saludos a todos los que están conectados. Tenemos 76 personitas que están viendo totalmente en vivo y en directo en este debate. ¿Estás listo, Max Roper, Calvo? 100% listo. Adelante, tus 15 minutos comienzan a partir de este momento. Gracias. Bueno, voy a, a pasar a leer el Catecismo de la Santa Iglesia Católica, enseñanza sobre el infierno. Numeral 1033. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión, este estado de autoexclusión significativa de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Numeral 1035. La enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Numeral 10:37. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en Él hasta el final. La Biblia habla de un tormento eterno con diferentes palabras. Se le llama fuego ardiente, fuego que nunca se apagará, fuego eterno, ruina eterna, horror eterno, castigo eterno, horno encendido, lago de azufre ardiente tormento de fuego y azufre, tormento eterno y segunda muerte. Esos son los términos con que se designa el infierno. Por ejemplo, vamos a la palabra de Dios. Daniel capítulo 12, versículo del 2 al 3, nos habla de la existencia de este infierno, o mejor dicho, de este tormento eterno. Dice así, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Muchos de los que duermen en el, en el, en el polvo de la tierra se despertarán. Unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Los doctos, los doctos brillarán como el fulgor del fermento y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Por ejemplo, los testigos de Joab dicen que cuando una persona mala se muere, esa persona es aniquilada, es exterminada. Eso es completamente falso, lo creen, que lo que dicen los testigos de Joab, porque dice, dice Daniel 12, del 2 al 3, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, o sea, resucitarán, volverán a la vida. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Quiere decir que la muerte del malvado no es una aniquilación. La muerte del malvado es algo temporal porque después el malvado resucitará para qué? Para, para el horror eterno. ¿Qué es el horror eterno? Una forma de designar el tormento eterno, o sea, el infierno. Ahora bien. Isaías capítulo 66, versículo 24 dice lo siguiente, y en silencio verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará y serán el asco de todo el mundo. Aquí Dios está hablando de algo que nunca se acaba. Siempre cuando se habla del infierno, la iglesia católica o la palabra de Dios, la Biblia habla de, del infierno, siempre se habla con este sentido, algo que nunca se acaba, algo que es impedecedero, algo que es infinito, algo que es eterno. Mateo capítulo 3, versículo 11 al 12 nos habla sobre la existencia del infierno. Debemos de recordar y dejar bien en claro que la Iglesia católica define el infierno según lo que lo que yo acabo de leer, verdad? En catecismo, el infierno no es un lugar, sino un estado, una condición del alma. Es un estado de tormento eterno, de separación del alma con Dios. No existe un lugar lugar. Llamado infierno, paredes, techo, piso, no existe. Es, el infierno existe, pero es un estado del alma. Es un estado de condenación y de tormento eterno. No es un lugar. Eh, eh, eso lo dice la Iglesia Católica. Ahora vamos a leer Mateo, capítulo 3, versículo del 11 al 12. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Muy importante aquí porque vemos que el fuego puede servir para varias cosas, no solamente para destruir, sino para purificar. El fuego se usa en la Biblia o la palabra fuego se usa en diferentes formas, para destruir o para purificar o también para atormentar. Dice, en este caso está siendo usada la palabra fuego para purificar. Lo bautizará el Espíritu Santo con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias trae su pala en la mano y limpiará el trigo y la separada de la paja el trigo es símbolo de las personas buenas la paja simboliza a las personas malas guardar el trigo en el granero el granero es un símbolo del cielo de la vida eterna pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará estas aquí nos está hablando sin usar la palabra infierno nos está hablando del infierno en otras palabras de algo que nunca se acaba siempre con este sentido algo que nunca se acaba algo que va a pasar en la otra vida que es infinito, que no se acaba. Y, y aquí, por, o, a la palabra fuego está siendo usada como una forma de tormento, a diferencia de, de lo que había dicho anteriormente cuando dice que el Espíritu Santo los bautizará con fuego. ¿Se dan cuenta? Como fuego puede, en la Biblia, significa, tiene varios significados. Se puede usar, o mejor dicho, de varias formas. Se puede usar como símbolo de purificación o como símbolo de castigo. Mateo, capítulo 5, versículo 29 dice lo siguiente. Si sí, pues, sí, pues tu ojo derecho te hace ocasión de pecado, sácatelo y arrojalo lejos de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no con todo tu cuerpo seas arrojado al infierno. Así que el infierno es un, entre comillas, lugar, porque no es un lugar, es un estado de condenación y de tormento eterno. ¿Ok? Será arrojado al infierno, o sea, arrojado a este estado, a esta condición, a este eh, tormento eterno. Mateo, capítulo 13, versículo del 41 y 42, demuestra la existencia del infierno, o sea, de este estado de tormento al cual le llamamos infierno. El hijo del hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal. Los echarán en el horno encendido. Es muy importante eh, entender esto, porque no estamos hablando de un horno eh, literal, de que hay un horno como uno se lo imagina y que hay fuego. Eh, eh, literal, debemos entender que el fuego del infierno no es un fuego como el, que, el fuego que quema la, la madera. El fuego del infierno es un sufrimiento sobrenatural, no es un sufrimiento físico, no es un fuego físico de cuando usted quema, coge un papel y le prende fuego. No, no, el fuego, la palabra fuego se usa para simbolizar el tormento eterno. Entonces el sufrimiento del infierno es un sufrimiento, es un fuego sobrenatural, un sufrimiento sobrenatural. Dice los echarán en el horno encendido y vendrán el llanto y la desesperación. Quiere decir que una vez que los malvados sean echados en, en ese horno encendido, serán aniquilados, van a desaparecer, dejarán de existir, serán exterminados. No, vendrán el llanto y la desesperación. Significa que si esas personas van a estar desesperadas y van a sufrir, de, de, van a, a llorar de, de sufrir con llanto, después de que sean lanzadas en ese horno encendido, entonces quiere decir que esas personas van a seguir existiendo, no serán exterminadas, porque dice que después de que sean lanzadas al horno encendido, vendrá el llanto y la desesperación, prueba de que el malvado no será aniquilado, sino que sufrirá un tormento eterno. Mateo capítulo 23, versículo eh, 33, demuestra la existencia del infierno, o sea, de este no lugar, sino de este estado, de este tormento eterno. Mateo 23, 33 dice, serpiente, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar? a la condenación del infierno, otra referencia al infierno. La existencia del infierno es una verdad de fe que todos los católicos debemos de creer. Inclusive todos los protestantes creen en el infierno. Creo que hasta los solidarios creen en el infierno. Mateo capítulo 25, versículo 41 dice, Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, al fuego eterno. Otra vez, no estamos hablando de un fuego literal, un fuego como el que quema la, 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 la madera. Ese fuego es, el, la palabra fuego simboliza el tormento eterno. Al fuego eterno, se dan cuenta, hay un castigo eterno, un tormento eterno, algo que nunca se acaba para los, los malvados, la personas mala no solamente para ellos, no para Satanás y para los demonios. Sigo adelante. Mateo capítulo 25, versículo 44-46 demuestra la existencia del infierno. Entonces ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o con como forastero o falto de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? El rey les contestará: Les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes tampoco por mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno. Y los justos a vida eterna, a castigo eterno. Ahí no dice, irán a la aniquilación eterna, irán al exterminio eterno, dejarán de existir, serán reducidos a la nada. Ahí no dice eso, dice castigo eterno, castigo eterno. Esa prueba es de la existencia del de infierno, de ese tormento. Marcos capítulo 9, versículo del 43 al 49, muestra la existencia del infierno, de este estado de sufrimiento eterno y perpetuo. Dice así, y si tu mano te es ocasión de pecado, córtala, más vale que entres. Manco a la vida que con tus dos manos ir al infierno, donde el fuego no se apaga, donde el fuego no se apaga. O sea, está hablando de algo que es perpetuo, que es continuo, que nunca acaba. Siempre cuando se habla del infierno, de este castigo, de este orden encendido, en, se habla de en el sentido de algo que nunca tiene fin, el fuego que no se apaga y si tu pie te es ocasión de pecado córtatelo, más vale que entres cojo en la vida que con tus dos pies seas arrojado al infierno, donde su gusano no muere, obviamente no está hablando de un gusano literal de una, tú sabes lo que son los gusanos son microbios, no está hablando de un gusano es una forma el, en que Jesús está hablando de su gusano no muere es una forma simbólica, o la palabra gusano para significar el sufrimiento eterno y perpetuo e infinito que van a tener los condenados, donde su gusano no muere, no muere y el fuego no se apaga. Ahí está hablando que las penas serán atormentadas. Y si tú te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con tus dos ojos ser arrojado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Pues todos han de ser salados con fuego. Ahí no dice todos han de ser exterminados, todos han de ser aniquilados, todos van a ser reducidos a la nada, todos dejarán de existir. Ahí no dice eso, dice serán salados con fuego. No se puede salvar alguien con fuego, alguien que no existe, alguien que ha sido reducido a la nada o aniquilado. No tendría sentido. Judas, capítulo 12, versículo 13, muestra la existencia del infierno, de este estado, de este tormento eterno. Dice así: Son pastores que cuidan solamente de sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto a su tiempo. Dos veces muertos y arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan como espuma sus acciones vergonzosas. Escuchen, algo muy importante, a todos los hermanos católicos y a los testigos de Jehová que están viendo este debate. Son estrellas que han perdido su rumbo, escuchen, y están condenadas a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Una persona que es aniquilada o que deja de existir, no tendría sentido que uno le diga... Tú pasarás la eternidad en la más negra oscuridad, pero si la persona ya no va a existir, no tiene sentido de que no. Si, si ya no existe, ¿qué eternidad va a pasar si ya no existe? Pero aquí no dice que va a dejar de existir. Dice, estarán condenadas a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Otra vez hablando del infierno, o mejor dicho, de esta condenación eterna, de este tormento eterno, separado de Dios, como le dice la Iglesia Católica. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 al 9 muestra la existencia del infierno. Dice así: Porque dice, porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación, con tribulación, con tribulación a los que os atribulan y a vosotros los atribulados con el descanso junto con nosotros cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles en medio de una llama de fuego otra vez la palabra fuego no, no siempre significa uh, eh, devastación este destrozo es un, un, una forma de hablar de la gloria de dios ¿sí? se en una llama de fuego el señor y tome venganza de los que no conocen a dios y de los que no obedecen el evangelio de nuestro señor jesús estos escuchen 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 estos sufrirán sufrirán la pena de una ruina eterna una persona que ha dejado de existir no puede sufrir. ¿Por qué? Porque ya no existe. Gracias. Una persona que ya no existe no puede sufrir. ¿Sabes ¿Por qué no puede sufrir? Porque ya no existe. Para sufrir uno tiene que existir. Y aquí dice: estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, el infierno o es una ruina eterna. La persona está completamente devastada, arruinada. Eso es el, el tormento eterno, porque la persona ha decidido alejarse de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 27, porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente que pronto ha de devorar a los rebeldes. Algo muy importante sobre el infierno. El infierno no es un lugar. No es un lugar. ¿Sabe por qué no es un lugar? Es imposible que sea un lugar. Porque Dios no puede, Dios no va a crear un lugar, el lugar. Si el infierno existiera como un lugar, sería un lugar maldito. Dios es santo, es perfecto. Dios no va a crear un lugar de maldición. Porque si Dios creará un lugar de maldición, Dios tendría que estar ahí. Porque Dios es omnipresente. Dios no va a crear un lugar de maldición. El infierno no es un lugar. El infierno es la separación eterna de Dios. Y queremos decirles que la condenación eterna, Dios no condena a nadie al infierno. Porque dijo Jesucristo, yo no he venido a condenar al... Al mundo, sino para salvarlo. Juan capítulo 3, versículo 18. El que, el que escucha mis palabras y no le hace caso ya tiene que lo condene. Las palabras que, he dicho, que yo he dicho lo condenarán en el último día. De manera que es nuestra decisión servir a Dios, ir al cielo o ser condenados en el infierno. Con eso termino mi exposición. Adelante, moderador. Tu micrófono está apagado. Enciéndelo, Guillermo. Gracias, Max. 15 minutos exactos, para el tiempo en 15 minutos exactos, así que eh, ya está la primera etapa del debate que es eh, las exposiciones de ambos. Ahora vamos a pasar con 10 minutos de refutación de Frank Enríquez. ¿Estás listo? Activa tu micrófono de favor. Muy bien. Eh, saludos a todos los que están. Tenemos 199 personitas ahorita que están totalmente en vivo. Y en directo mirando este debate. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Así que tus 10 minutos de refutación, Fran Enríquez, comienzan a partir de este momento. Adelante. Muy bien, cuando vamos a Jeremías 7, 31, Deuteronomio 12, 31, Segundo Reyes 17, 17, Jeremías 32, 35. Jehová nunca mandó a nadie, a ningún israelita a quemar ni pasar a los hijos por el fuego. Sin embargo, según Levítico 18, 21, Jehová expresó que no contaminaran su nombre, haciendo esos actos abominables. Ahora bien, cuando vamos a Mateo 13, 42, 50, donde dice y los echaron en el horno de fuego, ya que más mencionó el horno de fuego, refiriéndose al infierno, dice allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando vamos a Deuteronomios 4:20 y Primer Reyes 8:51 y Isaías 31:9, se habla que Jehová sacó al pueblo de Israel del horno de hierro y los libró de Egipto para que fueran su pueblo. Según estos textos, son eh, simbólicos. No quiere decir que Jehová sacó literalmente de un infierno a tu Así que la expresión... O no fuego no se refiere de que se refiere al infierno. Aparte, la palabra O nuevo fuego no tiene nada que ver ni con el Hades, ni con el Seol, ni con el Tártaro, ni con la palabra guena. Y eso lo sabe muy bien Mark Roper. Aparte, me extraña que Mar Roper diga que el infierno es una condición. Yo he hablado con multitudes de católicos y dicen que es un lugar. Y mencionan Lucas 16, 23 de la parábola de Lázaro. El rico y Lázaro. Dice que es un lugar. Yo no sé dónde sacó Marroper eso. He hablado con obispos, he hablado con sacerdotes, he hablado con curas, he hablado con, con personas, bueno, mismos apologistas, y dicen que el infierno es un lugar, no una condición. No sé por qué Marroper dice eso, pero bueno, eso es, hay que respetar su punto de vista. Sin embargo, el diablo y los demonios serán destruidos con fuego, no atormentados. ¿Y por qué? Hebreos 2, 14. Dice el texto: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. Así que la palabra destruir ahí en Hebreos 2:14 es cartagueo. Cartagueo significa acabar, deshacer, perecer, suprimir y abolir. Así que en Hebreos 2:14 habla de la destrucción total de Satanás, el diablo, no aumentado no atormentado. Entonces, según el 2:8, el inico es destruido, no atormentado. Y si quiere más ropa, puede analizarlo ahí en una interlineal griego-español, cuál es el, el término, porque bueno, son 10 minutos y no me alcanza. En Romanos 6:6, el cuerpo del pecado será destruido. Ahí es Cartajeo, la misma palabra griega que aparece para la destrucción de Satanás y el diablo en Hebreo 2:14. En Ezequiel 28, ahí donde viene el texto pilar. Como dice más Roper, la bomba, la bomba atómica para Mark Roper. Entonces, en Ezequiel 28, versículo 14 al 19, dice que el diablo se paseaba en las piedras de fuego, pero en el contexto más abajo, del 18 al 19, dice con la multitud de tus maldades y tus iniquidad, de tus contradicciones, contradicciones profanaste tu santuario y yo saqué fuego de ti que te consumió. Te consumió, algunas traducciones dice que te destruyó. Entonces, ¿el fuego es símbolo de destrucción o tormento? Más La palabra hebrea para fuego es ex, escribe e c -H. tiene una alef muda ahí en el hebreo y significa eh, ador, o sea, o quemar. Así que el diablo será destruido con fuego, no atormentado con fuego en Ezequiel 28, 19 y si quiere más ropa, tiene que refutar a ese, me lo tiene que refutar en el hebreo y no la agente haría en Génesis 19, 24, Sohom y Omorra fueron destruidos con fuego en Números 26, 10 200, 250 varones fueron destruidos por Jehová con fuego en Segunda Reyes 23, 15 eh, eh, quemó con fuego las imágenes y en Ezequiel 22, 20 eh, el fuego dice que funde las cosas. Consumir. Cuando vamos, por ejemplo, a Ezequiel, volviendo, ¿no? Me a priori, ¿no? Al texto de Ezequiel 28, 19, 18 y 19, que habla de la destrucción de Satanás y el diablo, ya que lo vimos en Hebreos 2, 14, que el diablo va a ser destruido, Cartajeo, aparece la palabra consumir y es acal. Acal ahí en Ezequiel 28 significa destrucción o devorar a alguien de la existencia. Y la palabra ceniza es hacer. La palabra ceniza significa de una raíz como esparcir o desaparecer. O sea, cuando usted uf, esparce una ceniza, o sea, eh, sopla una ceniza, ya eso deja de existir. La ceniza se desaparece en el ambiente. Así que, eh, en el caso de Génesis 18, 18 27, Abraham replicó que era polvo y ceniza. En 2 Samuel 13, 19, habla de esparcir ceniza. En Job 30, 19, Job dijo que era pobre y ceniza. Y Malaquías 4, 3, los malos serán como ceniza, dice, dice la, la Biblia. O sea, dejará de ser para siempre. Así que la palabra que aparece en, en, mejor dicho, no, en Ezequiel 28, 19, dice que el diablo dejará de ser para siempre. Ahí es holán, que significa tiempo indefinido, perpetuo e indeterminado. Ahora bien, el texto exclusivo, Mateo 10:28, dice que tanto el cuerpo como el alma serán destruidos, no atormentados. Y algo curioso ahí que aparece la palabra bulumi. La palabra bulumi significa destrucción, aniquilación o en el sentido que sigue. Eh, eh, o sea, persistiendo una, un, en una condición de castigo sin embargo si el discípulo Mateo o Cristo que habló acerca de Gena, donde dice no temáis a los que matan el cuerpo más, el alma no puede matar, temed más bien aquel que puede destruir no atormentar ahí no es basanos la palabra basano significa atormento es extraño de que Jesucristo haya utilizado Haya utilizado basanos en vez de apolumi o viceversa, Apolumi por basano. Sin embargo, ahí aparece Apolumi. Apolumi aparece en multitud de textos. Marropel. Apolumi significa destrucción. Dejar de ser, aniquilación total. Mateo 26, 52 dice: con espadas perecerán Apolumi. Lucas 13, 5, 3 y 5 dice que todos perecerán. En Lucas 21, 18. Pero ni un cabello de la cabeza de ustedes perecerá o será destruido. Juan 10, 28, doy vida eterna y no perecerán jamás. Apolumi, Hechos 5, 37, pereció también él y todas las personas. Romanos 2, 12, han pecado sin ley y también perecerán. Primero Corintios 2, 6 y 19, perecerán las personas. Primero Corintios 10, 10, perecerán como el destructor. Y Hebreos 1.11, ellos perecerán, pero eh, las personas serán aniquiladas. Y segunda de Pedro 3.6, el mundo pereció, anegado con el agua en el diluvio. Ahí es volume. Entonces, ¿qué es, lo, lo, qué es lo, lo que es arrojado en el infierno? Según la traducción católica, el alma el cuerpo. Ahí dice que el cuerpo, soma y el alma, sige, son destruidos en el guena. Así que Gehenna es símbolo de destrucción completa, no símbolo de tormento eterno, y eso lo tiene lo va a tener que refutar en el griego el señor Robert. Así que en el caso de segundo uno 19 dice, "Estos sufrirán pena eterna, perdición eterna, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de poder." La palabra griega ahí perdición es alestron. Alestron según en los diccionarios del, del griego significa destruir, especialmente en el sentido de matar a alguien o aniquilar a alguien. ¿Cuánto me queda? Ajá. Un minuto. Entonces en Hebreos 11:28 habla de destruir. Según, según el Segundo 1:9. Así que los iniquos no van a ser atormentados, van a ser destruidos. Pero bueno, el tiempo no alcanza. Vamos a ver ahora en la contrarrefutación. Hasta aquí. Muy bien, muchas gracias. 9 con 20. Eh, tenías algunos segunditos más. Eh, bueno, ahora vamos a, a pasar a, a los 10 minutos de refutación de Max Roper. Eh, ¿Estás listo, Max? Siempre estoy listo. Muy bien. Eh, saludos a todos los que están aquí conectados mirando este... Este, este debate totalmente en vivo y en directo. Tenemos 110 personitas. Saludos a todos ustedes y continuamos. Así que, Max Roper Calvo, tus 10 minutos van a contar a partir de este momento. Adelante. Bueno, vamos a refutar, así se refuta de fácil la Frank, a un testigo de Jehová. Frank eh, mencionó Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien a los que pueden destruir el alma y cuerpo en el infierno. Y también Frank, Frank citó 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, donde dice, estos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder. Ahora bien, las palabras griegas apolumi y Oledros, que se traducen por destruir y destrucción no significan aniquilamiento o exterminio sino perdición y ruina ya sea del cuerpo o del alma o de ambos y se lo voy a demostrar un ejemplo primera de Corintios capítulo 5 versículo 5 dice lo siguiente ese hombre deberá ser entregado a satanás para que su cuerpo sea destruido apulumi o okay, el interlinal griego y la aceptación griega usa, usa la palabra apulumi que significa destruido el verbo destruido está en participio pasado será destruido. Y su espíritu, para que su espíritu se salve cuando el Señor venga. Un momento. Si Frank y los testigos de Jehová dicen que eh, la palabra apodumi, que se traduce por destrucción, significa aniquilamiento, ¿cómo es posible que esa persona, el cuerpo de esa persona será destruida, pero su espíritu se va a salvar cuando Cristo venga? Porque los testigos de Jehová dicen que el aniquilamiento, eh, la persona se aniquilada completamente. Pero entonces quiere decir que aquí no, entonces destruir no significa aniquilar, aniquilar. Destruir significa, será arruinada. Será arruinada, arruinada. O irá a la perdición. Le pongo otro ejemplo para que vean cómo se está equivocado, señor Frank. Frank dice que destruir significa aniquilar. Está equivocado, señor. Y lo voy a refutar bien fácil con la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 6, refuta a Frank. Y sabe, le voy a decir cómo lo refuta. Dice así, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 6. También por medio del agua del diluvio fue destruido, destruido. Apolme, el mundo de entonces. Un momento, Frank. Si el mundo de entonces fue destruido, pero el mundo dice que dice que el mundo fue destruido, pero el mundo siguió existiendo. Ahí no dice que el, el mundo dejó de existir, ese fue destruido, o sea, qué significa. Cuando vino el diluvio, fue una ruina total, una devastación total lo que causó el diluvio, pero dice que fue destruido el mundo de entonces o el mundo antiguo, pero que yo sepa, el planeta Tierra sigue existiendo y la humanidad sigue existiendo. Entonces la palabra destruir no significa aniquilar, porque aquí segunda de Pedro capítulo 3, versículo 6 está diciendo, el mundo entonces fue eh, destruido, pero el mundo sigue existiendo. Quiere decir que fue arruinado, fue arruinado. Ahora bien, el diccionario expositivo by, el diccionario protestante, en la página 269, refuta terriblemente a Frank Enríquez. Diccionario protestante. No estoy usando diccionarios católicos para que después Frank no diga, claro, ese diccionario le da la razón porque fue escrito por católicos. No, diccionario protestante. ¿Qué es lo que dice el diccionario expositivo Vine en la página 269? El significado de la palabra destruir dice: la idea que comunica la palabra no es la de extinción. Escuchó Frank Enriquez y testigo de Jehová. La idea que comunica la palabra no es la de extinción, sino de ruina, no del ser, sino del bienestar. Esto queda claro con el uso que se le da. ¿Y qué es lo que nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua? En su página do, tres, 782, sobre significado la palabra destruir, porque la palabra apolomi se traduce por destruir. Dice destruir, reducir a pedazos o cenizas algo material, ocasionarle un grave daño, hacer o inutilizar algo no material. O sea, entonces la palabra destruir no significa necesariamente reducir a la nada o que algo deje de existir. Y como yo le dije... Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 100, lo refuta bien feo usted porque ahí usa la palabra destruir a apul, en griego. Pero el mundo sigue existiendo, pero ahí dice que fue destruido el mundo antiguo y el mundo nunca dejó de existir. Entonces ahí terriblemente esto refuta a Fran Enríquez. Lo siento mucho, Fran Enríquez. Porque yo sabía que las citas de los caballitos de batalla de, de los testigos de Jehová para negar la existencia del infierno son Mateo capítulo 10, versículo 28 y segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Tienen otras citas, pero esas dos son las principales porque es la palabra destruir. Pero ya le acabo de mostrar que la palabra destruir no significa este, necesariamente aniquilar o reducir a la nada, porque como yo le dije, cuando yo le la cita de Corintios, cuando dice, este hombre tiene que ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve, entonces, pues, ¿entonces quiere decir que la persona no fue aniquilada. Entonces, la palabra destruir no está con el significado de aniquilar, como ustedes, los testigos de Jehová lo quieren hacer ver. Ahora, Fran, yo le expliqué a usted que la Iglesia Católica oficialmente enseña que el infierno no es un lugar. Donde yo estoy ahorita es un lugar. Ve es que hay paredes, hay techo, hay pisos. El infierno es un estado, un estado del alma, es un estado de condenación, de separación, de ruina, es un estado de destrucción. La palabra de destrucción se, se, se usa en la actualidad. Por ejemplo, una señora le mataron a sus hijos. Todos sus hijos murieron. Ella dice, eh, esos asesinos destruyeron mi vida. Estoy, me siento destruida. ¿Acaso que, ¿Acaso que está diciendo estoy aniquilada? Yo no existo. Destruida, estoy arruinada porque le mataron a todos sus hijos. Entonces la palabra destruir no necesariamente. Ahora, yo le pregunto, en su Biblia falsa, Biblia, testigo de Jehová, si la palabra griega que estoy citando significa aniquilación, ¿por qué su falsa Biblia, testigo de Jehová, no dice eh, aniquilado? Dejó de existir, porque lo traduce por eh, destruir. Y ya demostré que destruir no significa lo que usted está diciendo que significa, que significa dejar de existir o a ser aniquilado. Falso. Y lo estoy, estoy demostrando con el diccionario de la Real Española y con literatura protestante. Ok, ¿qué más dijo? Ahora bien, debemos tener de, en cuenta una cosa: el Sheol hebreo, Hades en griego, la morada de los muertos se le llama Sheol en hebreo, Hades en griego. Infiernos. Por eso la iglesia católica en el credo dice Jesucristo descendió a los infiernos. Está diciendo que descendió a un lugar de los condenados. No, a los infiernos, a la morada de los muertos. Lo que pasa es que, Fran, lo que usted no sabe es que la iglesia usa la palabra infierno en dos sentidos. El, los infiernos o el infierno para hablar de la morada de los muertos. Hades en griego, Sheol hebreo. Pero también la palabra eh, infierno es usada para hablar de este no lugar este estado de condenación eterna es tormento eterno, así que es irrelevante. Si yo quiero en este debate, no uso la palabra infierno, uso la palabra tormento eterno. Entonces, es irrelevante decir: se le debe de llamar la palabra infierno, debe significar un lugar de tormento eterno o debe significar la morada de los muertos. Es irrelevante eso, ¿sabe por qué es irrelevante? Porque el punto de este debate es que yo estoy demostrando que existe un tormento eterno. Un tormento eterno e infinito para Satanás, los demonios y los condenados. Que se le llame infierno, cuando se le llame infierno, no tiene ninguna importancia. Yo le llamo infierno, pero si quiero no le llamo infierno, le llamo condenación eterna. Tormento eterno. Y le he mostrado con siete bíblicas que usted no ha podido refutar. Oh, Fran Garcés eh, se pone a hablar de su gramática, que el griego, que esto, que le decía aquello. Eh, Fran, usted no va a venir aquí a impresionarme aquí. Está. Yo sé que usted va a decir no, yo, yo no hablo de esta forma para, porque no quiero impresionar más, pero eh, yo lo conozco. ¿ok? Como dice, yo sé de qué pierdo Yo, Usted y yo hemos hablado en privado. Yo, usted y yo hemos hablado en privado. Entonces, no me trate de impresionar porque su griego no le va a servir en este debate. No le va a servir para nada en este debate. Y espérese porque tengo una sorpresa más adelante. Espérese, espérese porque este debate no se ha acabado todavía. Entonces, todos romanos, hebreos, corintios, una cantidad de citas bíblicas que no le ayudan para nada, señor. No le ayudan en este debate. Yo le he demostrado a usted que existe un lugar de tormento, o mejor dicho, estado, no lugar. Estado de tormento eterno. ¿Qué nos dicen los padres de la Iglesia? Agustino Mártir en el siglo II. dice así, en su apología II, y no se nos objete lo que suele decir los que se tienen les se sienten por filósofos. <coughs> que no son más que ruido y espantagos, lo que nosotros afirmamos minutos, sobre el castigo, señora. gracias, lo que nosotros afirmamos sobre el castigo que los únicos han de sufrir en el fuego eterno. ¿Y sabes qué lo dice el padre de la iglesia, San Cipriano? Que por cierto, gracias a Dios, no era testigo de Jehová, era católico. Dice San Cipriano de Cartago, padre de la iglesia, siglo 3. El infierno siempre en llamas y en fuego devorador abrazará a los que allí vayan y no tendrán descanso sus tormentos. Escuchó Frank y los testigos de Jehová. No tendrán descanso sus tormentos, no tendrán descanso. O sea, quiere decir que no serán aniquilados porque dice que no tendrán descanso sus tormentos. Ni fin en ningún momento. Ahí está. Hay que mate. Y cantidad de padres de la iglesia hablan sobre la existencia del infierno. ¿Qué nos dice San Ireneo, eh, San Ignacio de Antuquía? Que fue discípulo directo de los apóstoles. Acuérdense que los padres de la iglesia, sobre todo los padres apostólicos, heredaron su doctrina y sus enseñanzas de los, de los padres de los apóstoles. Dice en su carta a los Efesios: Hermanos míos, no os engañéis, los adúlteros no heredarán el reino de Dios, pues si los que obraron esto según la carne murieron, ¿cuánto más si corrompe en mala doctrina la fe? De Dios por la que Jesucristo fue crucificado, este por ser impuro irá al fuego inextinguible. Escuchó al fuego inextinguible, así como el que lo escucha. Y para hacer un resumen, Mateo, capítulo 10 y Tesalonicenses 2, cuando habla de destrucción, destrucción no significa aniquilación, destrucción es una forma de decir que eran arruinados, que eran alejados de la presencia de Dios. Así que, señor, aquí ha sido refutado. Y espérese que este debate no ha terminado, porque tengo unas cuantas cositas muy interesantes. Con eso termino mi eh, refutación. Adelante, moderador. Muy bien, gracias, Max. 9 con 57 segundos. Ahí estuvo. Eh, bueno, viene la etapa de contrarrefutación, que son 5 minutos para cada uno. Así que... Otra vez un saludito a todos y cada uno de los que están aquí conectados. Tenemos 116 personitas que están totalmente en vivo y en directo mirando este debate. Eh, adelante con tus con tu cinco minutos de contrarrefutación, Frank Enríquez, que van a correr a partir de este momento. Adelante, active su micrófono antes de darle tiempo. Muy bien, adelante. Bueno, muy bien. Eh, más ropa, tristemente te tengo que seguir utilizando el creo. Y has cometido atropellado, pero violentado la gramática griega como a ti te ha dado la gana a ti. Pero bueno, segunda de Pedro 3, 6. El texto que me mencionaste. Por lo cual el mundo entonces pereció negado en agua. Tú dijiste ahí que la palabra apoleto, que es un verbo, segundo euristo, medio indicativo, persona del singular, tercera persona del singular. Tú dijiste que la, la palabra mundo ahí se refiere al mundo. ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? La palabra cosmos, según el Strong, es 2889. ¿Y sabes lo que dice el Strong? Ya que tú utilizaste el diccionario de Vine, yo te voy a utilizar el Strong. Significa, por implicación, el mundo en sentido amplio y estrecho y exclusivamente. Sus habitantes literalmente. ¿De dónde tú sacaste el disparate de ese, Marrope? Que el mundo se está refiriendo a lo que es el mundo. Tú dices que bueno, que el mundo fue anegado en agua y el mundo siguió persistiendo. O sea, se, se sigue existiendo. Pero ahí Cosmo significa exclusivamente sus habitantes literalmente. Lo que fue destruido, mundo, se estaba refiriendo. A la raza humana que fue destruida en el diluvio. Así que, ¿quién es el refutado? ¿Yo o tú? Exclusivamente que eres tú, ¿verdad? Entonces, volviendo al texto de Primera 1.9, estos sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. La palabra eh, olectro, según Elbaen, significa destruir especialmente en sentido de matar y desarraigar a alguien. Y ahí te puse varios ejemplos en Esos 12:23, Josué 3:10, Josué 3:25, Jeremías 2:30, ahí habla de destrucción total, destrucción total, no destrucción en sentido, en sentido simbólico, en sentido simbólico como tú dices, pero viendo a Mateo 10:28, la palabra apolumi significa... Destrucción. La pregunta y una de las preguntas que te voy a hacer, las tres preguntas, te voy a hacer una de las preguntas en Mateo 10, 28. Dice que el alma es destruida. En qué sentido el alma es destruida? ¿En, en el Geena? En sentido simbólico o literal. Pregunta retórica. Métetelo bien en la cabeza cuando te haga la pregunta. Dice que el cuerpo soma es destruido y el alma sigue es destruido. En qué, sen, en qué sentido es destruido? Destruido separado de la institución de Dios o destrucción en sentido completo, destrucción completa. Pero en Ezequiel 28, y no más mencionaste nada de Ezequiel 28, lo evadiste completamente, Ezequiel 28, versículos 18 y 19, habla de la aniquilación total de Satanás el diablo. Como en Hebreos 2.14, en Hebreos 2.14 dice que el diablo será destruido. Y también Ezequiel 28, 18 y 19. Dice que Satanás es el diablo. En el contexto se paseaba en las piedras de fuego. Y dice que sería destruido y dejaría de existir para siempre en la eternidad. Holán, Holán. Y esa es otra de las preguntas que te voy a hacer también. Y tienes que ser preciso en el hebreo y en el griego. Muy bien. Así que no me vas a impresionar con las preguntas. Yo, esa psicología barata que tú utilizas de impresionar a la gente, que te voy a poner una bomba. La bomba que tú me vas a la mí, yo te la voy a desactivar. ¿Oíste? Yo te voy a desactivar la bomba. Esa. Siga, un minuto. ¿Es un minuto? Sí, siga, un minuto. Ah, un minuto. Muy bien, entonces, en Apocalipsis 20:10 dice que será arrojado tanto la bestia salvaje como el falso profeta. Si eso. Es literal, si ese texto es literal, entonces Dios va a atormentar una, una bestia que no tiene ni raciocinio. Dice que la muerte y el Hades serán lanzados al lado que hace con fuego azufre. La muerte es una persona o es una condición. Si el Hades es la sepultura, según la Dios habla hoy, católica, en el libro de los Hechos, lo traduce como sepultura, ahí Hades, entonces Dios va a arrancar toda la sepultura, todo el cementerio y lo van a meter en el lago calde con fuego y azufre tendrá lógica eso o ahí significa el lago Cardio con fuego y azufre significa la muerte segunda destrucción completa ya hasta ya. aquí ya. bien bueno ahí están sus eh, cinco minutos consumados eh, ahora Max Roper Calvo eh, estás listo para para tus cinco minutos de contrarrefutación sí listo 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 muy bien claro. Adelante, tus cinco minutos van a correr a partir de este momento. Sí, empiece. Bueno, Fran, eh, Luis, una cosa. Usted ha venido a mentir a este debate. Primero primer lugar, usted dijo que Ezequiel 28, 18 habla de Satanás. ¿Cuándo ahí dice Satanás? O sea, ¿usted no le da vergüenza que, que la gente se dé cuenta que usted también viene a mentir a este debate? ¿Usted no le da, le da vergüenza? ¿Usted qué cree? ¿No tengo Biblias conmigo al lado? ¿Tengo Biblias? ¿Ahí no habla de Satanás? <laughs> Increíble. En primer lugar, no puede refutar Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y segunda de estas unicenses. Usted no me ha demostrado que destruir significa reducir a la nada o aniquilar o exterminar. Usted no ha podido demostrar eso en el debate, porque su caballito de batalla son esos dos textos. Usted se ha quedado querer impresionar con el griego, pero lo aseguro, el griego, su griego, el primero que usted no habla griego en primer lugar. Así que no quiere impresionar con el griego porque usted no habla griego. Que se la da de que habla, pero no habla nada. Eh, no quiere usted a mí no me impresiona, impresionará a otros, pero a mí no lugar. Así que este su griego no lo puede ayudar en este debate. Entonces, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 28, dice, "No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien a los que pueden destruir y la palabra Apolomy griego que se traduce por destruir. No significa reducir a la nada, no significa porque significa aniquilar, Porque la Biblia del Nuevo Mundo Testigo de Jehová no lo tra Max, no traduce, momento. Mateo? ¿Sí? Un momento, Max, paré el tiempo. Sí, ¿qué pasó? Solamente, no, no, nada, nada con ustedes dos, tranquilos. Solamente voy a poner este comentario en pantalla, porque siempre se quejan de que según los católicos que en este chat son muy groseros, miran, miran nada más este, otro comentario de este tipo y lo saco para el bruto del señor Max el infierno será arrojado al infierno. Entonces, nada más para que vean de la manera que comentan. Lo digo porque siempre se andan quejando que los chats católicos que son muy son muy groseros y nada más vean y no pongo otros que están peor por respeto a la audiencia. Bueno, así que nada con ustedes, con ustedes todo está bien. Nada más para que vean que en el chat hay de todo y que es mentira que que viene el protestante muy educado cuando bien sabemos de qué manera tratan a todos los cristianos católicos no solo aquí sino en todos los chats y aquí no estando porque nosotros tenemos control en otros canales son una verdad iniquidad bueno así que vuelvo a repetir nada con ustedes paré tu tiempo en uno con adelante max eh, ahí está pausado sí. el tiempo en uno con continúe Ok, bueno, ok. Entonces, señor Frank, con respecto a la segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6, que yo dije, eh, eh, Pedro dice, el mundo entonces fue destruido. Usted dice, no, se refería a las personas, fueron destruidas. Entonces, según usted, esas personas que murieron en el diluvio fueron aniquiladas, dejaron de existir. Vea qué fácil lo voy a refutar a usted con la palabra de Dios, señor Frank. Vea que vea, vea, cuando usted viene, ya yo voy. Ok, dice. Dice. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, dice que cuando Cristo murió fue al Sheol, al Hades, a los infiernos, a la sepultura, como se le quiere llamar. Y le predicó a aquellos espíritus que habían sido desobedientes en la época de Noé cuando se construyó el arca. ¿qué dices que en la época de Noé hubo un diluvio donde el mundo fue destruido, o sea, arruinado. Pero usted dice, no, es que no se refiere al planeta Tierra, se refiere a las personas. Sí, pero esas personas que murieron en ese diluvio no dejaron de existir. Esas personas siguieron existiendo. ¿Por qué? ¿Por qué siguieron existiendo? Porque 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20, dice que Cristo le predicó a esas personas que habían vivido en el diluvio, que habían sido desobedientes en la época de Noé. ¿Qué pasó con eso, Frank? ¿Cómo usted va a poder refutar eso? No va a poder. No va a poder refutar eso. Un momento, Cristo le predicó en el Hades a personas aniquiladas, a personas que dejaron de existir. Pues dice: Estos habían sido desobedientes en la época de Noé cuando se construyó el arca, donde ocho personas en total se salvaron, porque se salvaron ocho personas. Y los otros que murieron, porque Cristo no lo fue a predicar a las ocho personas que se salvaron, le fue a predicar a aquellos que murieron en el diluvio. Entonces, esos que murieron en el diluvio. No fueron aniquilados, Frank Enríquez, no, se, no, no dejaron de existir, siguieron existiendo. ¿Qué significa que la palabra destruir? Sí, Dios los destruyó a ellos, pero la palabra destruir no es aniquilar, porque si Dios los hubiera aniquilado, hubieran dejado de existir, explíqueme como si yo tuviera cinco años como primera de Pedro. Eh, capítulo 3, versículos 18 al 20 dice que cuando Jesús descendió a los infiernos, al Hades, al Sheol, a la región de los Muertos, fue y le predicó a esos mismos espíritus que habían sido desobedientes en la época de, de, de Noé cuando se construía el arca. Señor, yo pensaba que usted iba a venir más preparado para este debate. Yo pensaba, pero veo que no. Entonces, señor, usted va a tener que refutarme eso. Bueno, es que sabemos que los testigos de Jehová son buenos para manipular la Biblia, para manipular la historia, para manipular todas las cosas. Yo no sé cómo va a ser usted. Yo creo que puras patadas de hogar. Como yo le sabía que usted iba a usar Mateo capítulo 10 y Tesalonicenses 2, del 1 al 9 para refutarme, pero ya le mostré con el diccionario de la en Española, con el diccionario Vine, y con lo que me da risa, trata de refutarme en un diccionario con otro diccionario. No estoy usando diccionarios católicos, estoy usando eh, información protestante. Protestante, sus mismos eruditos protestantes lo refutan. Lo refutan usted señor. Entonces, Mateo 10 y tus cuando habla de destrucción fueron destruidos, Dios los va a destruir, no está diciendo que serán aniquilados, señor, no está diciendo eso. Usted no puede refutar todas las citas bíblicas que yo le di sobre el infierno. Ni bueno, ya de, ya de por sí ya no va a poder. Si no pudo en 15 minutos y en 10 bien 5, mucho más no va a poder ahora. Pero pásale para las preguntas, porque usted dice que me tiene buenas preguntas, yo le tengo también preguntas sobre su falsa Biblia Testigo de Jehová. Su Biblia que es a completamente distorsionar. Tengo algunas preguntas sobre algo que dice esa Biblia que no tiene ningún sentido. Así que con esto termina mi tiempo de eh, contrarefutación. Adelante, moderador. Muy bien, gracias. Cuatro eh, con cincuenta y dos. Hemos terminado la, la etapa de exposición, refutación y contrarrefutación. Ahora vamos a entrar a la etapa de las preguntas. Van a ser tres preguntas. Para cada uno, intercaladas vienen las preguntas. Igual llevamos la misma secuencia. Comienza. <coughs> comienza Frank y, y así nos vamos, eh, sigue Max y así va a ir la secuencia. Así que bueno, eh, vamos a empezar con la primera pregunta de. de Frank para Max Roper Calvo. Es la primera pregunta y quiero que los dos. No sé si aquí será bueno que ambos tengan su micrófono activado o bien que esté que estemos listos todos a activarlo y desactivarlo al momento porque son tiempos cortos. Así que bueno, primer pregunta. Eh, Frank haga la primera pregunta a Max Roper Calvo y tiene un minuto. Ahorita yo le doy tiempo. Eh, yo voy a desaparecer igual o simplemente voy a desactivar mi. Sí, mejor me salgo para que queden ustedes dos cuando me vean aparecer es que ya ya se acabó el tiempo. Aquí son tiempos cortos y no voy a avisar un minuto antes. Así que bueno, entonces tiene un minuto para hacer la primera pregunta a Max Roper Calvo. Adelante, pregunte. Basado de Hebreos dos 14, donde dice para destruir por medio de la muerte que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Según Cartajeo, ¿significa destrucción al diablo, sí o no? ¿Entendió la pregunta, Max Roper-Calvo? Sí. Adelante, tiene tres minutos para responder. Ay, señor, mira, lo voy a, lo voy a contestar bien fácil, mira. Sí, habla de destrucción. La, el diablo será destruido. Los demonios, los conejos serán destruidos, pero destruido no como usted, los testigos de Jehová lo, lo ven. Será, dejará de existir, será aniquilado, será será exterminado, se, se extinguirá su vida espiritual. No, destruido en el sentido de ruina. Por eso yo le dije, cuando le leí segunda de Pedro, cuando San Pedro dice y el mundo entonces fue destruido, quiere decir que la tierra estaba en ruina, estaba completamente devastada con un diluvio. Y las personas que murieron en ese diluvio fueron destruidas en el sentido de que murieron, no destruidas en el sentido que dejaron de existir. Porque esas personas que murieron en el diluvio no dejaron de existir. ¿Por qué no dejaron de existir? Porque ya lo refuté con el, el pasaje de Pedro. Primera de Pedro, donde dice que cuando Jesucristo descendió a los infiernos, al Hades, al Sheol, a la región de los muertos, como usted le quiera llamar, él le predicó a los espíritus que habían sido desobedientes en la época de Noé. Quiere decir que esas personas que murieron en ese diluvio no fueron aniquiladas, no dejaron de existir, no fueron extinguidas. Solo murieron, en ese sentido fueron destruidas, que se, 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 se Dios las sacó de la tierra. Entonces, la palabra destruir, lo siento mucho, señor Frank, no significa lo que usted, los testigos de Jehová tratan de hacer, tratar de manipular las cosas, manipular y darle el sentido a la palabra que no le corresponde. Lo siento mucho, pero los pasajes bíblicos no le ayudan, ni su propia Biblia falsa, testiga de Jehová, le ayuda. Ya, 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 se, ya se lo dije, usted no ha podido refutarme lo de Pedro. Porque Jesucristo dice que Jesucristo le predicó a los que habían sido desobedientes en la época de, 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 de Noé. Esas personas fueron destruidas, pero destruida, destruir es aniquilar. Porque si usted me dice, ve más, esas personas que murieron en, en la época de Noé fueron destruidas, al igual que Satanás. Destruidas, fueron destruidas. Pero si era, fueron destruidas, ¿cómo es posible que Jesús les predicó cuando Él estuvo, Jesucristo estuvo muerto tres días y él descendió a la origen de los muertos y le predicó a esas almas, a esos espíritus, a esas personas que habían vivido en la época de, de Noé, que habían sido desobedientes, que murieron por el diluvio? ¿Cómo Cristo les pudo haber predicado si estaban, ya estaban aniquiladas, Frank Enríquez? Pues, usted no va a poder salir de esto, de este atolladero en el que usted se ha metido, Señor. Usted no va a poder. Bueno, ni su propia falsa Biblia, testigo, va la ayuda. <laughs> y, y ahora, hablando de la, de la Eclesiastes 9, de 5 al 6, diciendo usted que las, que las, almas, eh, las almas no tienen conciencia. Bueno, las personas que están muertas no tienen conciencia de lo que está pasando en este mundo, tienen conciencia de, de lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Acuerdas el pasaje de Rico y Lázaro, donde la, la, lo de rico fue a, estaba siendo atormentado? Quiere decir que el rico estaba consciente. De que estaba sufriendo un tormento, no estaba su alma, no, su espíritu no estaba durmiendo. Con esto termina mi respuesta. Adelante, mover. Muy bien, Max, gracias. Tres minutos eh, exactos, consumados. Ahora vamos a pasar a la primera pregunta de Max Roper Calvo para, para Frank Enríquez. Así que un minuto para oh, preguntar. No, no, Max, no, no. No, 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 Guillermo, ah, sí, sí. A, a Frank sí, sí, sí. le corresponde la, sí, sí, sí. la contrarrefutación. Lo siento. Gracias, gracias. Tiene tres minutos Frank para refutar a Max Roper Calvo. Adelante, su tiempo a partir de ahora. Lo siento. Muy bien, eh, te fuiste comp completamente del parámetro de la pregunta. No te, te centralizaste en la pregunta. Yo te, yo te pregunté a ti muy bien que si el diablo era destruido y no te hablé que si las personas son destruidas. Si el diablo directamente fui muy específico y saliste corriendo de la pregunta. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Y te dije que si la palabra cartajeo se estaba refiriendo a destrucción completa y evadiste, te fuiste para, para otros pasajes bíblicos. Pero bueno, no importa. El término cartajeo significa perecer, suprimir, abolir. Acabar y deshacer, ok. Y este mismo término, Cartageo, aparece en segunda 2 2.8, donde el inicuo es destruido, ok. Y en Romanos 6, 6, del cuerpo del pecado que será destruido. Y de Corintios 15, 26 habla de la muerte que será destruida. O sea, sabemos que cuando venga Cristo en su parucía, la muerte va a dejar de existir. La muerte, ahora, si la palabra destruirla ahí no significa. Eh, destrucción total, entonces la muerte va, va a seguir existiendo, entonces como en 1 Corintios 15-26 donde dice el postre el enemigo que será destruido, es la muerte ahí aparece ejatos, ejestro cartagetai hosanatos ahí ap aparece este verbo presente pasivo indicativo de tercera persona del singular, cartageo cartageo según el strong significa estar, dejar enteramente inmóvil. Inutilizar, invalidar, abolir, acabar, dejar, destruir, perecer, suprimir y deshacer. Así que el diablo literalmente va a ser destruido. Ahí Cartajeo. No me mencionaste, no me buscaste otro pasaje que contradiga lo que dice Hebreos 2.14. No lo buscaste. Sin embargo, sin embargo, este término, cuando tú lo buscas en la Septuaginta griega y hace un escrutinio mmm, analizando o rastreando la palabra cartajeo, significa destrucción total, destrucción total. No significa que, que la persona es destruida en sentido simbólico y sigue existiendo como un alma. No, ahí está hablando de que el diablo es destruido literalmente. Hebreo 2.14, que el diablo va a destruir. O sea, mejor dicho, es, eh, Jesucristo va a destruir al diablo y lo va a echar en el lado que hace con fuego azufre donde está, donde se va a echar la muerte y el ave. Y si ahí es una condición, y ustedes dicen que, que no es un lugar, entonces, entonces la muerte es una persona. Porque va a ser atormentada. Entonces la bestia, la bestia. <laughs> es un animal. Ahí en Apocalipsis 20. Hasta aquí. Bueno, ahí están sus tres minutos. Ahora sí, ha terminado la primera pregunta eh, de Frank. Vamos a pasar ahora con la primera pregunta de Max Roper-Calvo. Eh, adelante, tiene un minuto para preguntar Max. Ya que usted que ha venido a este debate a presumir de que sabe griego, que no sé qué, vamos a ponerlo por a ver qué tanto griego sabe usted. Mira esta palabra, señor, dígame qué significa esto. En español, por favor, ¿qué significa esta palabra? Es más, le voy a ayudar un poquito, porque me gusta mucho ayudar a la gente. Vamos a ver, vamos a ver qué tanto sabe griego. Día Diabseftikes. ¿Qué significa esa palabra en español, señor? Le estoy hablando en griego. Esa es la pregunta. Muy bien, adelante. Eh, va a tener tres minutitos para, para responder, Frank. Adelante. Esa pregunta que tú estás haciendo es estúpida. Hazme la pregunta del infierno. Y el moderador parece que Guillermo no está haciendo la buena moderación. A ver, pare, pare ahí. A ver. La pregunta es el infierno. No es que estamos aquí porque yo lo mismo te lo puedo decir. Quiere que te busque la palabra en griego? ¿Qué le molestó? No, no, Mar, no, no, no. una pregunta. No, 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 no. La pregunta tiene que ser basada del infierno. No es para probar si yo sé griego o no. ¿Ok? ¿Cómo sabe usted que la pregunta no es basada en el infierno? No. Hazme bien la pregunta, concretamente. A ver, a ver. Mire no estás está haciendo eso si no mire una cosa si los no dos están haciendo eso los dos ah sí ah es ah dime cuál Lo es jo. el problema si él le hizo una pregunta. pero cuál es el problema ¿tú? tuyo si no sabe responda la no. pregunta eh, tiene que ser basado en el infierno la pregunta Ok, entonces eh, diga él, no que... Que... Eh, yo, no, yo le voy a cambiar la pregunta Él no, Espérame, se por... no se me yo le voy a cambiar pregunta. la pregunta no hay problema yo le Mar, la pregunta pero, para que, pero para que tú caigas en esa en ese desajuste silencio o le... silencio una no cosa. silencio tú silencio tú también estás haciendo deshonesto y bro, no no bro, no seas no seas los brother no, no, no seas agástico los dos no seas sarcástico los dos Mira, es no, Max está preguntando una ridiculez. Tiene Fíjate, que ser la pregunta del infierno. Tiempo. Tiene que Fíjate. ser la pregunta del infierno, Guillermo. Guillermo, déjalo así. Yo le voy a cambiar la pregunta. Él no sabe griego, no no ¿Quién? sabe nada de griego. Yo le voy a hacer una pregunta. No se preocupe. No, déjalo, déjalo, dé 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 Guillermo, déjalo. No, no se arriesga. ¿no sí? ¿No el debate, ridículo, Marlobe, el, Guillermo, no el ridículo, debate llega a, a terminar. El debate llega a terminar. Déjalo, 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 déjalo. Yo no le voy a hacer. No se preocupe. No se arriesga. No seas sarcástico Te cae mal eso. Te mal. Te voy a cambiar la pregunta. No te preocupes. Te voy a cambiar la pregunta. Pero del infierno, del infierno. Muy bien. Sí, 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 sí. Espérate, Max. No, ya nadie me hable por favor última vez que hago la intervención, la intervención... si max... contestó, si max le preguntó... Nadie me hable ya de los dos. Si Max hizo una pregunta estúpida, usted evidencie en sus tres minutos y póngalo en ridículo en sus tres minutos. Ahora, Uy. si no sabe qué es, diga no lo sé. No hay ningún problema. O Max está mintiendo. Miren, me quiso poner a prueba y no es nada del infierno y yo les voy. Me preguntó qué sé yo de cualquier otra cosa porque es esto, esto y esto. Así Max queda en vergüenza y usted queda y usted queda como que sabe. Pero si usted no sabe entonces diga sinceramente, no sé. Punto. Y si sabe, póngalo en ridículo. Yo no lo voy a silenciar en sus tres minutos porque a Max lo ponga en ridículo. Nunca, nunca hacemos eso. Así que, por favor, si no sabe, no es ningún pecado no saber. Diga, no lo sé. <laughs> Mire, vea, vea la risa. ¿Por qué no respondió? Mi hermano, estás mal. Silencio ya. Tú me, me, me estás mal. Silencio. Estás mal tú. Silencio. Tú Ahora estás mal. Ya le dije, en sus tres minutos. No, no estás moderando bien. Eh, no eh, estás moderando Vamos bien. a cambiar la pregunta. Eh, eh, voy a cambiar la pregunta. Voy a cambiar la pregunta. Ah. La la que, Pero nada, ya, ya, Max. Sí. Pero que quede sí. claro. Usted no quiso o no pudo poner. No, el está mal formulada la pregunta, ¿ok? Estás siendo ah. parcialista, Guillermo. Vamos a, eh, vamos a continuar para acabar este debate porque yo I'm quiero terminar for esto you. Y ya no así por todas. Eh, Fran, lo, eh, eh, voy a hacer otra pregunta, voy a cambiar la pregunta. Eh, dame Espérame, por hora el tiempo. No, silencio los dos, silencio. Okay. Vuelvo a repetir, yo le di su tiempo le iba a dar su tiempo para que lo pusiera en ridículo y usted se fue sobre mí porque no supo responder. Nada más eso que quede claro. Punto. Bueno, porque si yo te algo, aprovecho bueno, hermano, está para mal, está quedando eh, mal. Guillermo, vamos los a continuar están así. Están quedando mal los, o. están quedando mal. Estoy de acuerdo con el moderador. Eh, voy, a hacerlo, voy a formular otra pregunta para que siga vale, esto, porque si no esto, esto va a seguir así. Sí, 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 ya nada más. Sí, sí, te sí, sí, sí. No no quiso tomar sus tres minutos para poner en ridículo a Max y usted sabrá por qué. Una, o porque no sabía o porque le dio miedo. Hubiera aprovechado. Brother. Estás mal, brother. No me. Estás no, mal. Mire. No, no te estoy rectificando y te voy a seguir por rectificando. Por favor. Les pido, por favor, que quiero continuar con la pregunta. Max, por favor. Max le va a cambiar la pregunta. Yo le voy a cambiar la pregunta. Yo le voy a cambiar la pregunta, la cambiar la pregunta y ya se acabó. Ah, se acabó. Sí. Es la última vez. Es la última vez que, que hace esas cuestiones. Si no sabe, diga no sé. Y le pido que no me interrumpan, por favor. Adelante. Eh, otra vez. La la, la es la primera pregunta. Pregunto la primera más. pregunta. Ok, Frank, Un minuto. La, la pregunta es la siguiente. Usted dice, usted dice que destruir o destrucción significa eh, extinguir, dejar de existir, estar exterminado. Punto. No existe. Explíqueme en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, porque dice ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido. Destruido, destruido, Apolo mi, Apolo Apolo porque se ha destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Entonces, ¿Cómo puede ser posible que, si una, una persona, si la palabra um, Apolo que se traduce por destruido, significa eh, aniquilar completamente, dejar de existir? ¿Cómo puede, puede ser posible que una parte de la persona deje de existir y la otra sigue existiendo? Que el cuerpo sea aniquilado, pero el alma o el espíritu siga existiendo explíqueme eso, esa es la pregunta ¿entendió la pregunta? sí responda, ¿entendió la pregunta? sí, muy bien sí. tiene tres minutos y no lo voy a censurar, diga lo que diga, para que sepa cómo se debe de comportar uno eh, cuando esté listo me avisa para darle tres minutos mm, muy sí. bien adelante, comience muy bien, la, la palabra a volumen había dicho me a, priori, me a priori, no en Mateo 26, 52 habla de que muchas personas iban a ser destruidas por espada. Ahí no se refiere a un sentido simbólico. Donde dice que perecerán por espada, Mateo 26, 52. En Lucas 13, 3 al 5, dice que todos perecerán. En Lucas 21, 18, dice, pero ni un cabello de la cabeza de ustedes perecerá. Y ahí no se está refiriendo en sentido simbólico, sino en sentido literal. Así que el término Apulumi, en muchas traducciones católicas y también en la septuaginta griega, significa destrucción completa. O sea, dice que muchos pueblos fueron destruidos por los israelitas. Por espada. Y ahí es Apulumi. Por ejemplo, eh, dice 1 Corintios 2, 6 y 19 que eh, han pecado y sin ley también perecerán. Dice, perecerán las personas. En 1 Corintios 10:10, 10, perecerán por el destructor. Y Hebreos 1, 11 dice, ellos perecerán por tus ruinas. Y 2 de Pedro 3:6 dice que el mundo pereció, o sea, las personas, cosmos, pereció anegado en agua. ¿Fueron destruidos las personas, sí o no fueron destruidos? Si fueron destruidos aquellas personas. Entonces, si no fueron destruidos, como tú dices que, que eh, le predicó a aquellas personas, Jesucristo, a los espíritus en, en prisión, entonces están mintiendo. Pedro está mintiendo ahí, que Apolume ahí no significa destrucción. Entonces, no murieron las personas en el diluvio. No murieron. Marrocos, no murieron las personas. En segunda de Pedro 3.6, no murieron las personas. Sí o no. Esa es mi respuesta. dos minutos con cuatro ahí lo va a dejar tiene todavía para consumar su minuto ahí lo deja sí sí ya, ya. perfecto bueno Max Ropper, tienes tres minutos para para respuesta así que adelante a partir de este momento ah, el eh, señor Frank le voy a decir una cosa usted solamente ya, ya Frank ya, ya ya está desesperado ya este debate ya usted me lo entregó hace tiempo hace rato en primer lugar eh, Usted, en primer lugar, con todo respeto, creo que aquí hay una cierta como hipocresía y doble moral. Lo voy a decir porque con todo respeto se lo digo, porque, porque la palabra destrucción para usted significa aniquilamiento cuando a usted le conviene, pero cuando a usted no le deja conviene... No, deja no, de no ominárselo. Señor, no me interrumpa. No me interrumpa, no, no, ahora sí, ya. Deja Max, minin, definitivamente, brody. si no, si no... No, si no, no, no espera, habla. espera. Max, espérate, ya. Voy a parar el tiempo, ya. Si usted no puede responder las cosas o no va a tolerar un debate. Broil, usted no partido. está haciendo el trabajo de moderador. Él, Él está, está haciendo pero... oh, mire, Me está sí. diciendo mentiroso en mi, mi cara. Señor, yo nunca le dije mentiroso. Yo nunca le dije usted es un mentiroso. Nunca usé la palabra usted es un mentiroso. Nunca, nunca. <laughs> dale, dale, nunca. Dale, dale, nunca. dale. Nunca, nunca. Guillermo, permítame Flex. terminar, por favor. Permítame terminar el debate. Ya va vamos, ya vamos a terminar, de todos modos. Faltan como diez, menos de 10 minutos. Así que tranquilo, tranquilo. Déjeme terminar. Bueno, lo voy a, se Max, lo voy a decir espera, de esta forma. Espera, espera. Max. Sí. Uh -huh. Frank Enríquez o como se llame. Mi temática es no censurar a nadie en su tiempo, pero no me gusta que saboteen los debates. Si usted no está dispuesto a que le digan las cosas, no debata, por favor. Porque en un debate a eso viene, a escuchar y a exponer. Se le escuchó y en su exposición y está grabado, yo miré algunas cosas. De ad hominem que también hizo y nadie le dijo nada. Así que, por favor, por segunda vez, lo exhorto a que no vuelva a interrumpir. Hable lo que quiera en su tiempo. Yo no lo voy a censurar en su tiempo, pero no me vuelva a sabotear, por favor. Um, y le vuelvo a repetir: Max, silencio. Si no está dispuesto a escuchar, entonces no debato. Porque es increíble que ni siquiera otras personas eh, que se comportan más fanáticas se han puesto tan sensibles cuando usted mismo lo es así. Así que bueno, Max, no me vuelva a interrumpir, porque entonces sí, lo saco ya definitivamente. Que quede claro, bueno. es la segunda vez que interrumpe. ¿En no qué minuto ¿En qué minuto estoy, este, Guillermo? 32 segundos. Eh, bueno, mira, Frank eh, bueno, que, empiezo es Espera, Max, espera, Max, adelante, ya es demasiado. Así eh, que es la segunda vez, la tercera lo saco. Bueno, eh, sigo. Y, y cuidadito. No, no me ya? importa que se ría, yo, no, eh, yo, no, yo no, no me estoy riendo. Esto es serio. No venimos a jugar. Aquí no está en, una, en un círculo donde todos le van a seguir. No, aquí usted viene a exponer y a escuchar. Aprendas eso. Así que adelante, Max. La última, no me vuelva a interrumpir. Hable lo que quiera, diga lo que quiera en su tiempo. Nada más. Adelante, Max. Mira, Frank, mira, Frank, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6, dice: dice San Pedro, de que el mundo antiguo fue destruido. Usted dijo, Max, realmente se refiere a las personas que fueron destruidas. Pero esas personas sí, fueron destruidas, pero no fueron aniquiladas. Entonces, la palabra destruir no significa necesariamente aniquilar. ¿Por qué? Porque esas personas no fueron aniquiladas porque ya yo usted ya yo le le di a usted de que aquí lo tengo. En eh, en primera de Pedro capítulo 3, versículo del 18 al 20, y usted, señor Frank, no pudo refutar esto. En primera de Pedro capítulo 3, versículo del 18 al 20, dice que cuando Jesucristo murió fue a los infiernos, a Lades o al Sheol o a la región de los muertos y le predicó a aquellos que habían sido desobedientes a la época de Noé cuando se construyó el arca. Y dice que esas personas Murieron, o sea, fueron destruidas en cuanto a que murieron, se murieron en el diluvio, pero no fueron aniquiladas, Frank. No dejaron de existir y esas eran personas malas. ¿Por qué? ¿Por qué esas personas se murieron en el diluvio? Porque eran malas, no obedecían a Dios, solo se salvó Noé y, 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 y ocho, siete miembros de su familia. Entonces esas personas eran malas. ¿Por qué Dios no las aniquiló? No las aniquiló. Entonces la palabra destruir no significa necesariamente, eh, la palabra destruir no significa necesariamente aniquilar, Frank. Porque si Dios las aniquiló, esas personas que murieron en el diluvio, ¿cómo puede ser posible que Jesucristo les haya ido a predicar a esas mismas personas? Porque está claro, ahí no dice que Jesús fue, fue a los infiernos, al oriente de los muertos, a predicarle a Abraham, a Moisés, a Elías, a los profetas. Dice que fue, le, le puede predicar a esos espíritus que en otro tiempo habían sido desobedientes en la época de Noé. Y eso usted no ha podido contestármelo, y eso está en su Biblia de la traduc de traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, señor Frank. Entonces, usted me ha acusado a mí en este debate que yo estoy eh, eh, esquivando, esquivando cosas, pero Frank, usted se ha pasado esquivando, esquivando mi miento, todo, todo este debate. Usted pues, se ha pasado esquivando porque usted no me ha contestado. Dime, como si tuviera cinco, cinco años de edad, dígame, ¿por qué si esas personas que murieron en el diluvio, que el San Pedro dice que ese, el mundo fue destruido? Sí, estoy de acuerdo, se refiere a esas personas, fueron destruidas. Pero no fueron aniquiladas. ¿Cómo puede ser posible que, si fueran aniquiladas y ya no existen, como Jesucristo les predicó? No lo estoy inventando yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuánto me queda, Guillermo? ¿Cuánto tiempo Prácticamente me queda? acaba. Seis segundos. Max. Ya, 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 ya. Esto. Bueno, ahí está. Así que, bueno, han terminado, ha terminado la primera pregunta para cada uno. Vamos a, vamos a comenzar con la segunda persona, la segunda pregunta de Frank hacia Max Roper Calvo, y tiene un minuto para preguntar. Active su micrófono, Frank. Muy ya. bien. Adelante, tiene un minuto para preguntar. Muy bien. Max Roper, me pregunta la siguiente: ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice en Creo? Es mi pregunta. Muy bien, bueno, esa es la pregunta. Eh, ahora, sí miró que yo no lo interrumpí. Ahora Max Roper Calvo, tienes tres minutos para contestar. ¿Estás listo? Sí, listo. Adelante, conteste. Tres minutos. Eh, pero empieza. Bueno, Frank, le voy a decir una cosa, este. Yo hablo español y hablo inglés, soy bilingüe. No hablo griego. Yo nunca he venido a este debate a presumir que hablo griego. Yo no hablo griego. Yo le dije a usted una palabra en griego eh, porque yo la aprendí y usted no la contestó. Ahora usted me, me pone una palabra en griego ahí. No hablo griego. No hablo griego. No sé griego. Ni me interesa ir a estudiar griego. En un, no digo que no sea algo bueno, pero no me interesa. Eh, estudiar un tercer idioma, hablo es, eh, español e inglés. Soy bilingüe, no soy trilingüe. Se supone que usted es el que habla griego. Se supone que usted es el que debería de, de haber sabido el significado de la palabra que yo le enseñé y usted no supo contestar porque yo no, maestro, me está faltando respeto, de eso no se trata el debate. Entonces, ¿yo le puedo decir a usted lo mismo? ¿Por qué me está enseñando esa palabra? De eso no se trata el debate. Este, este debate se trata sobre el infierno, no de esa palabra que usted me está enseñando. Entonces, usted sabe muy bien que yo no sé lo que dice ahí. Y no me siento avergonzado. ¿Por qué me sentido avergonzado? Avergonzado es que usted me enseñe una palabra en inglés y yo no sepa qué es lo que dice, porque yo vivo en Estados Unidos, se supone que debo de saber inglés, ¡obligado! Tengo 32 años de vivir en Estados Unidos. Sería una vergüenza que yo no supiera inglés. Pero, ¿por qué me tiene que dar pena que me enseñen una palabra en griego y yo no, no la sepa? ¿Por qué me avergüenza si yo soy bilingüe? ¿No soy trilingüe? ¿Me puedo aprender palabras en griego? Sí. Frases, sí. Oraciones, sí. Como la palabra que yo me aprendí en griego, que yo le enseñé a usted y usted no supo contestar o no quiso, no pudo. Pero que usted me haga una pregunta en griego, me enseñe ese cartelón, yo, yo, yo les salgo con lo mismo. Esto no se trata de esto, se trata de el infierno. Háblame del infierno. Entonces, ¿por qué me... <laughs> le voy a decir una cosa, para nadie es un secreto, todas las personas que están viendo este debate saben que yo no hablo griego. ¿Cuándo yo he dicho que yo hablo griego? No, no hablo griego, hablo inglés y español. Entonces, hagamos una pregunta en español, porque este debate es en español. Usted, con todo respeto, usted ha venido a este debate a querer impresionar, pero usted ni nadie me impresiona con su griego, señor. Usted ni siquiera puede refutarme en el idioma griego con la palabra Apolo, ni siquiera en griego, y eso que usted habla griego y yo no hablo griego, yo no hablo nada de griego, no hablo nada, solo me sé una que otra palabra. Si ni siquiera en griego usted ha podido refutarme, ¿va a poder refutarme en el idioma español? Por favor, señor, no me haga reír. Guillermo, eso es todo. Esa es mi respuesta. Muy bien, dos minutos con 23, con 23 segundos. Y va a tener, va a tener Frank tres minutos para la contrarrespuesta. Así que en su tiempo puede decir lo que usted quiera y no le voy a robar ni un solo segundo. Esa es la política mía cuando hago un debate. Así que adelante con su tiempo. A partir de ahora tres minutos. Muy bien. Eh, ¿Quién te dijo a ti, más Robe, que yo soy especialista en griego? ¿Me entiende? Porque tú quieres coger más atrás para adelante y nunca lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque todos ustedes están afiliados a Anticesta. y tú lo sabes bien. Sí, sí, sí. Tú lo sabes bien que todos ustedes me tienen en odio en ese sentido, pero nunca lo van a poder lograr porque aquí estoy yo para hacerle frente a todos ustedes a la cristiandad completa me entiende un momento, un no, momento. Es, no es mi respuesta momento, es mi respuesta es que no te espere. puedes meter no espere no te puedes meter espere fíjese Ajá, a ver nada más para recalcarle lo que usted hace rato dijo ahorita yo no lo hubiera interrumpido pero lo interrumpí ¿Pero para me interrumpe que... Pero, favor, Frank, espera, 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 pero segundito. Deje lo que le voy a decir, no le voy a recriminar lo que va a decir. Ah, Simplemente bueno. le quiero hacer ver las cosas, cómo usted se está yendo sobre todo, para que vea la doble moral que usted tiene. Pero y tú, tienes que moral, no. tú tienes doble moral, tú tienes doble moral también. Señor, deje hablar. Yo soy moderador aquí. Pero no estás haciendo como moderador. Hablar. Señor, usted fíjese cómo se está yendo sobre todo, para que vea la pero doble tú te moral. Estás que yendo. Tú tienes doble moral también tú y, y, y más Robert, los dos. Yo no estoy, eh, yo no le, yo tú, nunca. Tú piensas no que yo soy fácil, yo no soy Senor, fácil. A mí no me interesa si usted es fácil o difícil. A mí tampoco. Eh, me interesa. Guillermo, terminamos este que que no debate, debate, terminemos. Ah, uh -huh. Silencio, sí, por favor, sí, sí. o te voy a sacar de la transmisión, por favor. Si quieres, me saca. Entonces, entonces, no, o sea, a, mí no entonces, a mí no me interesa. no, ah, si no A mí no me interesa que tú me saques a mí. Nada más para por... que. Vea. Y sigue, y sigue, no hay problema. No, te va, ya, no, no se va a salir con eso. Yo quiero terminar este debate. Dila es, dila moderador que se porte como moderador. Mar, te voy okay. a sacar, si sigue. Yo Así estoy de acuerdo que... con, con el moderador, estoy de acuerdo con lo que el moderador está diciendo, pero. Gatolico, este ¿Por qué no dejas hablar? ¿Por qué no dejas que se te digan tus cosas? Esto no estuviera pero pasando. Pero me interrumpiste si tú lo los tres minutos. ¿Por qué me interrumpiste? Ah, ¿y ¿Por qué interrumpiste hace rato? Nada más para que veas la doble moral. Me, va, ¿me vas tú? a los tres minutos, me vas a los tres claro minutos. Claro que sí. Es más, si quieres, bueno, dale. Que, dale y di lo que di lo que quieras, nada más para hacer ver tu doble moral. Otra Bárbaro. vez tres minutos. Adelante. Muy bueno, di lo que muy bien, Adelante. Muy bien. Yo sé que ustedes se han confabulado con Anticesta porque Anticesta lleva a, a tiempo atrás de mí para ver si yo sé griego o si no sé griego y eso. La pregunta que tú hiciste más, Rope, no tiene nada que ver. Está fuera de contexto porque tú tu objetivo, o sea, es, es un objetivo inicuo. Es un objetivo inicuo. Tú tienes iniquidad. O sea, yo pensé que tú eras otro tipo de persona cuando tú me llamaste a mí. ¿Me entiendes? Y hablaste hipócritamente. Porque en ningún momento yo te he ofendido a ti. En ningún momento yo he tratado de desajustarte a ti. Tú ya entraste al debate conmigo, prejuiciado. Ya tú estás prejuiciado conmigo. Eso no es culpa mía. Eso no es culpa mía. ¿Tú me entiendes? Si tú estás prejuiciado, eso es un problema tuyo personal. Pero ya esto se ha ido personal, ¿me entiendes? Porque el moderador no ha hecho, Guillermo, no ha hecho eh, un trabajo eh, imparcial. Y yo a partir de ahora ya, ya no voy a debatir eh, en este canal ya. Porque no veo este canal serio. No lo veo serio. Eh, ya es un, es un ataque personal que ustedes están teniendo conmigo solapadamente. Y ahí está el lobo feroz, ro, rondeando, antisecta, rondeando, y es eso de que tú me enseñaste la palabra en griego, eso es antisecta, eso no es ¿Me entiendes? Sí, 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 tú puedes decir, yo te estoy diciendo la verdad, y yo estoy aquí para enfrentarlo a todos ustedes. ¿Me entiendes? Yo, Frankie Enrique, testigo de Jehová, yo le, me voy a enfrentar a todos ustedes. ¿Ok? Mente eso en la cabeza. Yo estoy 100% Preparado para desajustarlo a todos ustedes y sacarlo del error que están metidos todos ustedes. ¿Me entiende? Así que no venga ahora a desajustarme a mí porque yo lo mismo yo lo puedo hacer contigo. Mira, ¿qué hice aquí, Marrope? ¿Qué hice aquí? ¿Qué hice aquí? ¿Viste qué es fácil? ¿Qué hice aquí? Entonces, no tiene sentido que tú hayas utilizado ese tipo de. Porque la, la pregunta era: bueno, una pregunta, si la, si, si la palabra griega. ¿Se relaciona con el texto? ¿O se, re, se relaciona con, con la pregunta sobre el infierno? Está bien, yo, yo te lo acepto. O si yo te digo, oye, mira, no sé, pero fuiste a atacarme con una sola palabra. ¿Qué dice aquí? Yo mismo lo puedo hacer contigo. ¿Qué dice aquí, Marrobe? No, yo no sé griego. ¿Y quién te dijo a ti que yo soy profesor de griego? ¿Quién te dijo a ti que yo soy? Especialista en griego. Yo soy seminarista de griego. Hay terminología griego que yo, no, que yo no conozco. Un profesor de griego no sabe. Tú le pones a un profesor de griego un códice y no sabe. Tiene que recurrir a un diccionario. ¿Quién te dijo a ti que uno tiene que saber de memoria toda la terminología griega? ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Quién te dijo a ti eso? Esa es mi respuesta. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta de Max. Creo Calvo. Que, que, creo que esto es lo que hizo Frangarito fue la respuesta a la pregunta sí, que yo le hice, ¿verdad? Entonces eh, me, to, me toca mi contrarrespuesta. Ah sí, de, sí, de, ya, ya me creo, de, creo, de. no estoy seguro. Adelante, sí. eh, tres, los eh, preguntaste no. tú. Oh. Responde, Frank, eh, refuta Max. Eh, los tres de respuesta. Oh, no, no, no. Un momento. Yo no, yo no he hecho mi segunda pregunta todavía. Yo Entonces, creo que si me estoy bien yo, eh, eh, sí me Sí, está bien, disculpa. Está equivocado bien yo. Bien. Estaba equivocado yo. Tiene razón. Bueno, eh, Frank, mi segunda pregunta es la siguiente. Si usted. Escuche bien, escuche bien la, la pregunta. Si usted. Eh, Dice que Dios no condenaría a tormentos eternos a nadie porque Dios es amor, porque ustedes los testigos de Jehová piensan eso. No, Dios es amor. Dios no va a ser tan injusto para condenar a tormentos y suplicios eternos a nadie. Eh, si Dios no sería capaz de atormentar a nadie porque Dios es amor, entonces dígame con esa misma lógica por qué Dios sí estaría dispuesto a aniquilar a, todo, a todos los malvados si Dios es amor. Esa es la pregunta. Escuchó la pregunta, entendió la pregunta. Adelante, tiene tres minutos para para responder. Muy bien. Dios es amor en Primera de Juan cuatro ocho y Primera de Juan cuatro pero también es Dios consumidor. O sea, una una cosa es que Dios tiene la cualidad de hacer amoroso, misericordioso y otro tiene que ver en contra de la justicia. O sea, toda persona que va en contra de los preceptos de la ley, la persona tiene que sufrir la muerte. Y en este caso, en este caso, por ejemplo, está el caso de, de Coré. En cuando desobedecieron en números 16, no, en número 16, 30 y 33 dice que habían pecado. Y dice que se abrió la tierra y todos bajaron al, 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 al Seol. Entonces, ¿realmente Dios estaba haciendo injusto? No. La Biblia habla en muchas ocasiones que que Dios va a destruir a las personas por desobedecer la ley de Dios. En el Salmo 145 20 dice que Dios va a destruir a los genicos cuando venga en su parucía, o sea, Cristo ven en su parucía va a destruir a los genicos. O sea, una cosa no tiene nada que ver con con respecto a la, a la cualidad del amor de Dios. O sea, Dios es amor, pero Dios es también consumidor, o sea, destruye a las personas que desobedecen la ley. Esta es mi respuesta. Solo consumió un minuto con 20 segundos, de tres que tiene. ¿Ahí lo deja? Perfecto. Max Roper Calvo, tienes tres minutos para, para dar respuesta. Adelante. Sí. Bueno, usted acaba de escuchar al señor Frank, que no supo responder. Tan es así que ni siquiera consumió sus tres minutos. Cuando una persona no puede responder, pues no consume sus tres minutos. Señor Frank, le voy a decir una cosa. Se está contradiciéndose, porque si ustedes dicen, Dios no va a condenar a una persona a castigos eternos porque Dios es amor. Entonces sería algo muy feo condenar a suplicios eternos. Pero entonces, si, es, si, por esa, si el, el tormento eterno no tiene sentido porque Dios es amor, tampoco tendría sentido que Dios destruya a una persona, porque yo, yo puedo usar la misma frase que con ustedes. Dios aniquilar a una persona que deje de existir. Pero Frank, Dios es amor. ¿Por qué Dios no la perdona en lugar de aniquilarla? Al amor, si Dios la perdona, a lo mejor la persona va a cambiar, así no tiene que aniquilarla. ¿Por qué Dios va a crear una persona para después que deje de existir? ¿Y qué me dice del rico? La parábola de Rico y Lázaro. Qué raro, porque el rico no fue aniquilado cuando él murió, porque el rico era una persona mala. La Biblia dice que él, que él murió y estaba siendo atormentado con fuego, con fuego. Usted dice que el fuego destruye el fuego, eh, o sea, que el fuego aniquila a alguien. Eso, eso es falso, mentira. El, el, <laughs> ¡Qué increíble. La parábola de Rico y Lázaro. El Rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. El rico dice que está sufriendo en estas llamas, en ese fuego, porque el fuego no lo aniquiló, porque él no dejó de existir, porque usted dijo en el debate: el, Max, el fuego significa que aniquilación completa, pero el rico, en la parábola del de, 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 de rico y Lázaro, en Lucas 16, del 19 al 31, no, que raro que el fuego no lo aniquiló, estaba siendo tormentado en fuego y estaba hablando, le decía a Abraham: Abraham, manda a Lázaro para que moje mi lengua en agua. Qué raro que no fue aniquilado, porque ustedes dicen que los malos son aniquilados, dejan de existir, pero que yo sepa, el rico seguía seguir existiendo y era una persona mala porque estaba siendo atormentada. Y ustedes dicen que el tormento no existe y que el fuego no, se, el fuego no significa, el fuego significa aniquilación, no significa tormento, pero aquí Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31 dice que el Lázaro estaba siendo atormentado con fuego, con llamas. Queda refutado, señor Franco, la bendita palabra de Dios, porque aquí lo dice que está siendo atormentado, mientras que la, este Lázaro era consolado en el seno de Abraham, pero el rico estaba siendo atormentado. Usted había leído Eclesiastés 9, el 5 al, al 6, donde dice... Ahí que en la tumba terminan su amor, su odio, sus pasiones y nunca más vuelven a tomar parte de lo que sucede en este mundo. Claro, cuando, cuando una persona muere, ya no tiene conciencia de lo que está pasando en el planeta Tierra porque ya no está en este mundo, pero sí tiene conciencia de lo que le está pasando en su entorno. Y el rico tenía conciencia de que estaba siendo atormentado por el fuego. Adelante, moderador. Muy bien, 257. Eh, han terminado las dos preguntas para cada uno y vamos a pasar a la tercera y última pregunta de cada uno, así que tiene un minuto para preguntar Frank su tercera y última pregunta a Max Roper Calvo. Adelante. Muy bien. Según Max Roper, tú dijiste que, que el infierno es una condición, no un lugar basado de Lucas 16:23, donde habla del tormento. Este mismo pasaje que tú utilizaste es una condición o un lugar. Bueno, ¿Entendió estaba la pregunta? Muy bien. ¿Entendió la pregunta, Max Roper Calvo? Sí. Muy bien. Adelante, tres minutos para responder. Bueno, mira, Fran, le voy a decir una cosa. Eh, Mateo, usted creo que dijo Lucas 1623 o Mateo 1623, algo así. O así. Lucas 1623. Lucas. Mira, le voy a decir una cosa. Ok. Mira. Vuelvo y repito, por tercera vez. La Iglesia Católica enseña oficialmente de que el infierno no es un lugar, es un estado del alma. ¿Qué tipo de estado? Pues de condenación, de tormento. En otras palabras, el cielo el infierno es estar separado de Dios por toda la eternidad en un fuego sobrenatural, no un fuego natural, no como el fuego que quema la madera, no. El fuego del infierno es un sufrimiento Espiritual, sobrenatural. Está separado de Dios, eso es el infierno. Dios no va a crear un lugar de tormento, porque si Dios creara el infierno, sería un lugar maldito y Dios es omnipresente. Dios tendría que estar en un lugar maldito y Dios, por su santidad, no puede estar en un lugar maldito y, y nada malo puede salir de la mano de Dios. Por eso el infierno no puede ser un lugar. Entonces, en, en el pasaje que usted dijo de Mateo, es un estado. Ah, oh, más es que ahí se habla como si fuera un lugar. Una cosa que usted piense que ahí se habla como si fuera un lugar. Porque da la impresión que es un lugar. Sí, es un lugar. Pero ya le dije, ¿por qué el infierno no puede ser lugar? Es imposible que sea un lugar. Porque si, es el, si el infierno fuera un lugar, ¿sabes cuál es el problema con eso? Tendríamos que decir que Dios lo creó. Porque nada existe que no haya sido creado por Dios. Y si Dios creó un lugar maldito, se supone que Dios tendría que habitar ahí. Entonces Dios habita en el infierno junto con el diablo y todos los demonios. Dios. Qué santo está ahí, revuelto con los demonios y Dios, que es infinitamente santo y puro, va a crear un sitio maldito y va a estar en ese sitio maldito porque se supone que Dios tiene que estar en todas partes. Por lo tanto, el infierno no puede ser un lugar y le acabo de explicar algunas por qué y en ninguna parte de la Biblia dice que es un lugar. Se podrá hablar como si fuera un lugar, pero no es un lugar, es un estado del alma de la persona, es la separación eterna, es la perdición eterna del alma, la separación de Dios. La iglesia católica lo explica en el Catecismo, yo solo acabo de leer. Y, ni, y ninguna parte de él la Biblia dice que es un lugar, dice que es un tormento, que es un tormento. Le leí varios pasajes bíblicos, se vuelve a leer otra vez. Se lo vuelvo a leer otra vez. Mateo 23, 23. Serpiente, raza de víboras, ¿cómo van a escapar de la conexión del infierno? Mateo 13, 41, 42. El hijo del hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y los... Y, y a los que practiquen mal, los le echarán en el horno encendido. Fíjense bien, usted puede decir Max. Entonces, si dice que los echarán en el horno encendido, entonces está diciendo que hay un horno encendido. Entonces quiere decir que es un lugar. Es un... No, no, no. Es que usted lo que dice, es lo que usted no entiende, que ese horno encendido no es un lugar. Es una forma... O sea, Cristo está comparando ese tormento eterno con un horno. Hay un horno encendido, ¿verdad? Y si una persona es lanzada en ese horno encendido, va a sufrir. Entonces, Cristo está usando estas imágenes del horno encendido, del azufre, para significar un sufrimiento sobrenatural. No un sufrimiento físico, sino un sufrimiento del alma. Esa es mi respuesta. Adelante, moderador. Muy bien. Dos con cincuenta Va a tener Frank tres minutos para. Refutar lo que dijiste. Adelante, tres minutitos. Active su micrófono. Muy bien. Quiero que escuchen bien, amigos católicos, que el señor Mark Roper dijo que el infierno no es un lugar. Literal. ¿Verdad, Mar Roper, No dime si sí, sí o no con la cabeza. No, no, no. Un lugar. Literal. Muy bien. Te tengo la bomba. Yo te lo dije a ti al principio. Con tu propia Biblia, torre jamás. Y no puedes rechazar la Biblia, torre jamás. ¿Tú sabes lo que dice el diccionario de la Félix Torre jamás? Página 1649. Tú mismo lo vas a leer. Mira, Biblia, Félix Torre jamás, para que después no digas que yo estoy mintiendo. Félix Torre jamás. Página 1649. Dice, infierno. Infierno. Lugar. Lugar. Donde van los condenados. No condición. Lugar. Pacata. Pacata. Bomba explosiva para ti. Mira. Lugar. Infierno. Lugar. Mira ahí. ¿Sí o no? O tú estás refutando a Fálix Torra jamás. ¿Qué dice ahí? Lugar. Lugar. A dónde van los condenados, y en el Antiguo Testamento la palabra viene traducido por la voz hebrea Cheol, que el significado es misión a todos los muertos. El libro posterior al Antiguo Testamento comenzará a citarse doctrinas referentes al castigo y permanencia indefinida en el infierno. En el Nuevo Testamento, esta doctrina queda más clarificada: el infierno significa sufrimiento por los condenados sin eh, alguna. Eh, resonancia dice el mayor dolor será el apartamiento de Dios así que lugar a donde van los condenados viste la bomba te una bombita también bomba no es mentira lo que lo que está diciendo Félix más mira lugar míralo ahí mira Lugar Lugar lugar, ¿Lugar? perdiste el debate Tristemente, lugar. Y tengo más traducciones donde dice lugar. Te lo, voy a mandar pa, te lo voy a mandar por privado para que no te desmoralices más aquí en este debate. La Biblia latinoamericana, la Dios habla hoy. Martín Nieto, Naca Colunga, hoy Cantera dice que es un lugar. No, una condición. ¿De dónde tú sacas que con es una condición? Tú estás yendo en contra de los eruditos católicos. Estás yendo en contra del magisterio católico. Todos los papas del siglo tercero hasta la actualidad, todos dicen que es un lugar. ¿De dónde tú sacas que es una condición? Eso lo hicimos nosotros, los protestantes. ¿Me entiendes? Que es una condición en el infierno. El queena el es una condición, no un lugar. ¿Viste que Feli Torra te refutó? Pácata, como dicen ustedes, págata, bomba. Ya. Ni lo interrumpí para que terminara la idea. Muy bien, bueno. Ahí está. Eh, vamos ahora con la tercera y última pregunta. Tercera pregunta, de Ma y espero no haya interrupciones ya. Tercera y última pregunta de Max Roper Calvo. Adelante, un minuto para preguntar. Okay, escuche, Fran, la pregunta es esta. Hablando hace un rato sobre las incoherencias de su falsa Biblia, testigo de Jehová, completamente tergiversada y manipulada, hay algo que me, me llamó la atención que dice la Biblia testigo de Jehová en Apocalipsis 11 y 15. Dice así, lo voy a leer. El séptimo ángel tocó su, trom su trompeta, entonces hubo fuertes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará para siempre jamás. O sea... Me da risa porque esta expresión solo se encuentra o la ha visto en la, en, la, en la traducción del nuevo mundo de los Testigos de Juan. Entonces, para siempre jamás es como que está diciendo jamás reinará para siempre. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El reino de, 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 del Señor será para siempre, para toda la eternidad o tendrá fin? Porque dice para siempre jamás. O sea, ese para siempre jamás suena como contradictorio. Es como decir jamás pero, ser, eh, será para siempre. Entonces, Veo aquí como una incoherencia en la Biblia testigo de Jehová. Entonces, ¿cómo usted pretende refutarme a mí con una Biblia que, que tiene esta, una, una expresión contradictoria que contradice realmente a lo que dicen las verdaderas Biblias, que el reino de Cristo, el reino de, del Señor, de Dios Padre, será por toda la eternidad, será para siempre? Esta expresión para siempre, jamás. O sea, porque jamás es lo contrario, decía. Entonces, ¿dónde está la lógica? Esa es la pregunta. Adelante, eh, Frank, tres minutos. Eh, la, la pregunta que tú hiciste no tiene nada que ver con, con el infierno. No tiene nada que ver. Yo no sé por qué tú haces esa pregunta incoherente. O sea, tú me estás ahora atacando la traducción de Nuevo Mundo. Trata, tratando de estabilizarme, porque bueno, tú nunca me vas a estabilizar a mí, tú lo sabes bien. Y el texto que me citaste, ¿cuál era? Que se me olvidó ahora. después hablar? No, 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 no se oye. A ver. Apocalipsis 11.15. 11.15. Muy bien. Gracias. Vamos a ver aquí en el 15. Apocalipsis 11.15. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, Max, Apocalipsis 11, 15 tiene que ver con el infierno, con el tema del infierno. No. Tú me estás hablando de crítica textual. ¿Entiendes? En ningún momento yo te he dicho a ti que las que la, que la Biblias católicas son corruptas. Eso es una manera despertiva, porque ahí, ahí veo tu, tu resentimiento, tu dolor, ¿no? Tu dolor. No sé por qué haces eso. Pero Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de, de, su, de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Aquí aparece tus ayonas, tu ayuno o sea, de las edades y de, de las edades. Eh, estamos hablando del infierno, no estamos hablando de crítica textual, de traductología bíblica. Para eso entonces hubiéramos debatido la, si la traducción del nuevo mundo es correcta, o la, la Biblia, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén o la, la Torre de Jamás. Tiene que ver Apocalipsis 11.15 11, 15, con el infierno. Está fuera de contexto. ¿Tú me entiendes? O sea, tu, tu pregunta no está formulada basado al infierno. O estamos hablando del infierno, o tú me vas a hacer una pregunta del infierno, o tú me estás hablando... O me estás haciendo una pregunta de crítica textual, de dótica o trautología bíblica. ¿En qué estamos? La pregunta es el infierno o la pregunta es crítica textual. Esa es mi respuesta. Muy bien, 2 con veinticuatro. Eh, ahora vamos a terminar con tres minutos eh, de Max Roper Calvo. Eh, adelante, Max Roper Calvo. Tienes tres minutos. Bueno, el señor Frank, usted, me, usted acaba de perder este debate en este momento. Me lo acaba de entregar en bandeja de plata. Porque yo tengo su falsa Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, y le tengo una bomba en este debate. Le tengo una bomba. Usted se va a arrepentir de haber debatido conmigo. Porque la, su falsa Biblia, Testigos de Jehová, ¿sabe qué es lo que dice? Dice así. El séptimo ángel tocó su trompeta, entonces hubo fuertes voces en el cielo que decían: El reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y Jesucristo y él reinará para siempre y jamás. Por eso, porque usted no quiso decir qué es lo que significa para siempre y jamás, porque para siempre y jamás, sabe qué, para siempre que el, Jesús, el Señor, reinará para siempre y jamás significa que reinará por toda la eternidad. Eso es lo que significa para siempre y jamás. Lo que pasa es que yo dije, no, eso es in, parece una incoherencia, no es una incoherencia, eso es lo que significa. Entonces, si en la Biblia de los testigos de Jehová dice, en la traducción del Nuevo Mundo dice, que el Señor reinará para siempre jamás, entonces existe el infierno, el tormento eterno. Porque usted, usted me dijo, ¿qué tiene que ver eso con el infierno? Tiene que ver todo. Porque en su misma falsa Biblia, testigo de Jehová, sabe que es lo que dice de Satanás, que Satanás reinará para sí. Eh, Satanás será atormentado para siempre y jamás. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. El diablo que nos estuvo engañando fue arrocado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban tanto la bestia salvaje como el falso profeta. Ellos serán atormentados día y noche para siempre y jamás. Un momento. Apocalipsis 11, 15 dice que el Señor reinará para siempre y jamás. O sea, por toda la eternidad, sin fin. Y la misma frase, para siempre jamás, se usa para Satanás, para decir, será atormentado para siempre jamás. Y pero no solo eso. Su falsa Biblia también sabe que lo que dice Apocalipsis catorce nueve otro ángel, un tercero lo siguió y decía con fuerte voz si alguien adora a la bestia salvaje y a su imagen y recibe una marca en, el, en la frente o en la mano, también verá el vino de la furia de Dios servido y diluido en la copa del cordero y será atormentado con fuego y azufre la vista de los santos ángeles y la vista del cordero. El humo de su tormento subirá para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia salvaje y a su imagen y los que reciben la marca de su nombre no tendrán descanso ni de día ni de noche. Lo he refutado con su falsa Biblia y demostrado. Por eso esos dos pasajes de Apocalipsis 20 días y Apocalipsis 14 del 9 al 11 los quería dejar al final. Si el Señor va a reinar para siempre jamás. Y Satanás va a ser atormentado para siempre jamás significa que existe un tormento eterno porque alguien que es aniquilado no puede ser atormentado. Porque un tormento es un sufrimiento, sea físico, emocional o espiritual. Y si Satanás va a ser atormentado, para siempre jamás significa que no se ha Existirá por toda la eternidad. Lo siento mucho, ha perdido este debate y ha sido refutado. Y la próxima vez que quiera batir conmigo, prepárese, porque no estuvo a la altura el día de hoy. Con eso termino. Adelante, moderador. 2.59. Bueno, el debate ha terminado. Eh, van a tener cada uno dos minutos. Dos minutos de despedida. Eh, ninguno de los dos me hable en absoluto acerca del debate. Despídanse, saluden a su gente, a su canal, a su congregación, hagan lo que quieran. Pero no me toquen en absoluto nada del debate que ya ha sido terminado. Así que Frank Enríquez tiene dos minutos para despedirse. Adelante. Bueno, le doy un saludo cordial a las personas que estuvieron presentes observando este, este debate que tuvo Marro, pero bueno, hubo situaciones aquí que imprevistas, que no, no venían al caso, pero bueno, eh, a veces sucede así. Eh, las personas que son opositoras al pueblo de Jehová se comportan así. Entonces, eh, lo que quiero decir es que eh, Mónico es una persona muy educada, una persona lo veo muy 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 bien preparado en el sentido de en el caso de sus emociones cómo se proyecta con las personas pero realmente ya aquí ya yo desisto de debatir en este canal porque realmente no, no ha habido una eh, imparcialidad de parte de guillermo y de parte de max con la única persona que yo debata, de, voy a debatir eh, que lo invitaría sería con mónico con mónico es la única persona que lo veo así en en ese sentido, las otras personas no las conozco, no las conozco pero en este caso eh, no, no ha habido una, una buena moderación de parte de Guillermo y el apologista Mac eh, siempre fue atacando a Omine contra mi persona. Pero bueno, Cristo tuvo, tuvo enemigos así, ¿no? Los fariseos se comportaban de esa forma, trataban de buscar desequilibrar a, a Jesucristo y si Jesucristo lo, lo evadía o los enfrentaba. Como yo mismo enfrenté a Mark Roper ahí, ¿no? Cuando le, cuando le dije esto, también se asustó. Entonces, eso es lo que quería decir. Y un saludo para mis hermanos que siempre me están apoyando. Hasta luego. Muy bien. Uno con uno con 38. Dos minutitos, Max Roper Calvo. Empiezo ya. Quiero primeramente darle gracias a Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen por una vez más de estar defendiendo su palabra. Felicito la excelente moderación de Guillermo Estrada, uno de los mejores apologistas y moderadores, fue completamente imparcial en este debate. Este, bueno, lástima que el oponente pues, no lo considera así. Creo que es comprensible cuando una persona pierde un debate, que, que se siente frustrada y todas esas cosas. Eso, eso lo entiendo de Frank. Bueno, quiero mandar un saludo a mi querido hermano antisectas, destructor de los testigos de Jehová, que vio este debate, a mi hermano Jesús, eh, que está allá en Argentina, antisectas, un gran apologista católico. Un abrazo para ti, hermano, querido hermano, y a todos los hermanos eh, del canal Huella Católica, a todos los hermanos que han visto este debate. Eh, que han apoyado el canal, suscríbanse a este canal. Este es un canal imparcial, es un canal donde nosotros defendemos la verdad, la verdad de Yahvé, no Jehová, la verdad de Yahvé, de nuestro Dios y nuestro Señor. Y como yo le dije al principio de este debate, yo no debato para eh, convencer a mi oponente, debato para enseñar a mis hermanos católicos a conocer y defender su fe. Me siento completamente feliz y satisfecho por mi desempeño en este debate, que no hubiera sido así si no hubiera sido por el el apoyo de todos ustedes hermanos católicos a través de sus oraciones y sobre todo con la ayuda de mi Dios y de mi Señor sí. se despide usted ustedes desde la ciudad de Nueva York el apologista cristiano católico Mar Rupert Calvo diciéndoles que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María Madre de Dios los bendiga y los acompañe hoy, mañana y siempre, hasta pronto muy bien, gracias, bueno, ahí está eh, bueno, yo tengo el mensaje final eh, gracias a todos los que estuvieron conectados. Ahí está el debate. Lo pueden ver minuto a minuto. Aquí va a estar. Lo voy a subir también a Facebook, a mi canal y por todos lados. Eh, por ahí una persona, no estoy seguro quién fue. Creo que fue Rodrigo Calvo. Pidió que este debate, eh, pidió permiso para subirlo en su canal, que lo suba. No hay ningún problema. Él o cualquier otro eh, canal cristiano católico. Eh, que lo quiera subir completo, completo, que lo suba, no hay ningún problema. Eh, igualmente, estamos en lo dicho, aquí nadie te, nadie te saboteó nada, se te dio tu tiempo, el primero que interrumpiste fuiste tú, aún así continuó el debate. Ahí está el video, no voy a discutir cosas que no, ahí está y lo pueden ver minuto a minuto. Y seguimos en lo mismo, lo puedes subir si tienes valor completo a tus canales donde quieras para que el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. En cuanto a que si ya no quieres debatir aquí en Huella Católica, para mí sinceramente mejor. No me interesa en absoluto, pero te tengo un mensaje. No tú ni ni el otro, bueno, con el otra persona podría algún debate si él quiere, pero contigo no. Pero reto a cualquiera de los eruditos, entre comillas, del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, quiero un debate con ellas. La Santa Iglesia Católica va sobre la Watchtower. Ahí está el reto. Si hay alguien y que no llore y que no le afecten las verdades, que me conecte y puedo debatir con ellos. Contigo definitivamente te, te doy la palabra. No quiero volver a saber jamás de ti, en absoluto. Así que. Ni yo eh, tampoco. Bueno, entonces ahí está todo. Y si hay algún erudito que me logre comprobar que la Watchtower viene desde Cristo, adelante, estoy dispuesto a darle ese debate. Así que, eh, bueno, pues es todo de mi parte y ahí está el debate. Lo pueden subir lo, eh, los apologistas católicos a su canal y de igual manera, Frank Enríquez lo puede subir completo a sus canales. No hay ningún, no hay ningún problema. Y yo espero a un erudito del cuerpo gobernante que me acepte ese debate. Hasta luego y hasta la próxima.